Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy bonito miércoles. Jueves, más que nada jueves. Ya, ¿qué estoy haciendo con mi vida, amigos? Estoy perdido. Espero que hayan tenido un muy bonito jueves. Ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe desde ahorita. ¿A poco no? ¿Cómo están todos? Bienvenidísimos. ¿Qué dicen por acá? Arepas deprimidas. ¿Por qué arepas deprimidas? ¿Estás deprimido? ¿Cómo estás, Jonué? Buenas noches, amigazo. Bienvenido. Hello, ¿cómo estás, Gabriel? Un saludote. ¿Cómo estás, Barbie? Bienvenida. ¿Por qué le dices a mi amigazo el Jonué que estamos cazando? No, no, al contrario. Qué bueno que esté por acá desde turno 1. Eder, bienvenido, crack. ¿Cómo andas? Dice, ¿puedo hacer? Así es. Así es. ¿Listo para trolear? No, no troleen, amigos. Dice, ya se viene el intro navideño. He esperado estos meses aquí solo por eso. ¿Cómo que solo por eso, Barbix? No, antes del intro navideño viene el intro halloweenesco. Y está chido también. Antes del intro navideño viene el intro halloweenesco. Terminando mi cumpleaños, yo creo pongo el intro de Halloween. Ya es más o menos empezando octubre. Entonces, creo que sería una buena... Octubre día 1 ponemos el intro de Halloween. Y como por noviembre 5 ponemos el de Navidad, el navideño. El que dice escuela, escuela, escuela. Escuela, escuela, escuela. Está chido, la verdad. Vamos a darle, amigos. Dodrio en 6 días. Dodrio viene camino a la isla Aeos. Aeos Island. 6 días y conseguimos al Dodrio. Y también en 6 días. ¿Qué hay en 6 días, amigos? Sí, sí, sí. Fiesta mexicana, amigos, para comer pozole, chalupas, tostadas, pelonas, todos los antojitos mexicanos que puedan existir. Ese día vamos a estarnos los comiendo, ¿cómo de que no? Vamos a ver qué nos sale por acá. Reclamamos las gemitas de la membresía. ¡Eh, Semitexas! Gracias por esas 15 estrellotas. Dice, chamarra, chamarra, chamarra. ¿Qué soporte para micro tienes? ¡Ah! Pues este soporte de micro. ¡Uy, Borbiux! Muchas gracias por esas estrellitas. ¿Qué soporte para micro tienes? La próxima quiero mi carrito a Master. Claro que sí. ¿Por qué la próxima y no desde ahorita? Mira, pues es que este lo compré, fue en mi primer micrófono, bro. Es marca Neewer. Es marca Neewer y lo tenía mi primer micrófono y nada más lo usé. Pero el micrófono este viene con un soporte, bro. Igual ya no necesitas comprar un soporte. Gracias, Barbiux, por esas estrellitas. Amigos, acaban de empezar una lluvia de estrellas. Estaría muy chingón si me ayudaran a completarla. Perchungas, ¿cómo estás, amigo? Mira, tengo este micrófono, bro, o el otro que te vas a comprar vienen con ya un soporte, bro. Pero es un soporte, pues, para que esté como tipo de podcast. No es así movible ni nada de eso. Este que tengo acá venía en el otro micrófono. Es marca Neewer. Igual lo puedes encontrar en Amazon. No sé cuánto cueste. No son tan caros. Es un brazo para micrófono. Pero te digo que ya viene con un soporte bonito. Es un soporte muy bonito. Pesado, de metal chingón. Pero pues no se ve el micrófono. Como es RGB, pues me gusta que se vea. Pero lo puedes poner aquí en tu mesa y se lo detiene chido y funciona perro. O sea, no necesitas un soporte de esos. Si a huevo lo quieres para que se vea en el stream, puedes incluso adaptar la cámara para que se vea el micrófono, aunque esté en esta. Ya viene con un soporte. No es de brazo, pero ya viene con soporte. Omar, gracias por tu like. Calamar, bienvenido. Amigos, acaban de activar una lluvia de estrellas. Estaría muy chido si me ayudan a completarla. Estaría muy chido. Dice, sí, tengo el soporte chico, quiero uno grande. Mira, lo venden en Amazon. Es que este me vino con micrófono, pero puedes buscar brazo para micrófono. Brazo para micrófono. Y ahí te van a salir varios. Mira, viene uno que es un kit de que tiene el brazo, tiene una cosita extra y otras más. Te vale 500 pesos, pero bien te puedes comprar uno más barato en 299. O hay otro que muestran hasta con este micrófono en 250. Más o menos te vas a gastar unos 250, 290. De 250 a 300 pesos el brazo, no te va a salir más caro. Y es uno así similar a este. De 300 pesos. Con uno de 300 pesos te va a ir chingón. No te gastas más. Igual puedes encontrar, ¿quieres uno en descuentazo? Aquí acabo de encontrar uno en muy buen descuento. No sé qué tan bueno sea, pero está en buen descuento. Puedes encontrarlo en Amazon de 300 a 200 pesitos. Muy económico. No sé qué tal salga, pero pues está barato. Ahí lo puedes encontrar. Pues gracias por estar por acá, amigos. Vamos a darle, ¿no? 75, 75. Dice, gracias, Dios, te cuéntame. No, hombre, ¿de qué, bro? Gracias a ti.
Eder, no hombre, a nadie le regaló estrellitas esta cosa, qué terrible, qué terrible. Se pasa de lanza Facebook, pero pues gracias por intentar mandar las estrellitas. Gracias por intentarlo. Amigos, vamos a darle, no se diga más, vamos a darle. Pero antes hay que sacar nuestra energía gratis. ¿Qué nos tocará en la energía gratis? Un Bulbasaur de Arteso. Un Bulbasaur de Arteso. Bueno, lo tomo. De eso a nada, lo tomo. Quizá me gracias por intentarlo, bro. Ojalá que les regale Facebook estrellitas. Así activan las estrellitas gratis. Dice, bienvenidos a este show donde Deus les ofrece las mejores promociones. Entre ellas tenemos una oferta que ni el Face lo tiene. Unos... ¿qué? Creo que unos pajados las 2x1 amenaza. Todo bien en casa, amigo. Todo bien en casa, amenaza. Amenaza. ¿Estás bien, bro? ¿Estás demente, Parker? ¿Estás bien, amigo? Pararán, 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 manden estrellitas o fotos de patas, dice la Barbiux. Grande la Barbiux por mandar esas estrellitas. Muchas gracias, Barbiux. Amigos, les dejo el ID aquí. Porfa, no troleen, porque ya casi llegamos a reclamar el marco de los 1400 puntos. Estamos a nada. No vayan a trolear. Entren, jueguen bonito, jueguen chingón. El ID está ahí, es 8380-4041. Gracias, Barbiux, por las estrellitas. Muchas gracias, se aprecia de corazón. Fotos de patas, no manden fotos de patas, amigos. Todo bien en casa, ando sabrosino, dice la amenaza. ¿Cómo que andas sabrosino, amigo? ¿Cómo está eso? ¿Qué show? ¿Todo bien? Ok, se llenó. Perfecto, vamos a ver quién entró. Kisame, Gabriel, Cien y Yunuen. Kisame y Gabriel, pónganse chingones, por favor. Confío. Dice, ¿tú has chupado pies? A la vez de Yunuen, ¿qué son esas preguntas, amigo? ¿Qué son esas preguntas? Dice, yo no, pero mi red sí. Camino como carrito de super. ¿Cómo que la red sí? ¿A qué te refieres con tu red? Dice, déjame jugar. Misa, güey, ayer troleaste. Te di chance. Saqué a el... creo que el Satoshi. Y troleaste gacho, bro. Tengo aquí... no manchen, amigos. Bueno, mi pez. No, Kisame, quítate esa cosa, Kisame. Gardevoir no sirve, güey. Ya me estás troleando, güey. Gardevoir jungla no sirve. Quítatela, brother. Prefiero mil veces al sapo que a la Garde. La Garde no aguanta nada, no sirve. La Garde tendría que ser en jungla si es que la quieres usar. Línea y luego con la combinación que tenemos no funciona. Güey, nos tocó un equipo difícil, ¿eh? El Bidoff y el Pandarmic juegan bien. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. ¿Cómo estás, Serginho? Dice, hola, Deus. Pegajoso. ¿Cómo que pegajoso? Dice, pues mi señal. Tengo bajones a cada rato en la partida y sigue caminando mi Pokémon. Ah, yo pensé que esa era... yo pensé que esa respuesta había sido... tu respuesta a Yunuen de que te había preguntado si chupabas pies y yo de what the fuck y luego como dijiste yo no pero mi red sí, dije what, ¿qué es tu red? ¿A qué te refieres con tu red? Güey, no sé por qué nos tocó este equipo cuando nosotros tenemos dos que están en ultra. Estos dos bros claramente todavía no llegan a master porque pues les cuesta trabajo y ahorita nos tocó contra un equipo que pues ya es veterano. Juegan full esos monos. Entonces vamos a ver qué nos pasa. Vamos a ver cómo nos va. Pónganse chidos, pónganse chingones. No se agüiten y con eso. Sí, yo pensé que la habías contestado a Leonel. Y yo de what the fuck. Y yo de como que, o sea, dice la verdad, yo no, pero mi red sí. Yo, ¿qué es la red? ¿Qué es tu red? Ok. Vámonos para acá. Parará. Ok,
Ok, ya hicimos esto. Sí se lo quiebran, ¿verdad? Pero confío en que se lo quiebran. No manchen, les evolucionó en la cara. Les evolucionó en la cara esa basura. Y se les escapó ya. Me mató el canalla y así iba a morir. Ven con cuánta vida se escapó el hijo de su Mauser. Se escapó con nada de vida. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, amigo. El buen Paul. No manches, allá arriba van a sucumbir si no intento ayudarlos. Tengo que ir a ayudarlos sí o sí, porque ya... No, se me movió esto. Güey, cómo nos está toreando bien bonito esa cosa. Nos toreó bien bonito. Qué mala onda. Y aparte es un Elder, güey. Es el support menos usado en el mundo. Oye, Deus, ¿te gusta ese mapa o prefieres el de Zapdos? Me gusta este mapa. Pero entre Zapdos y Rayquaza prefiero Zapdos. Pero sí me gusta más este mapa. 100%. What the fuck? Bien, bien, bien. Bien. ¡Qué estafa! ¡No mames! ¡Se me desconectó! ¡Ah, no te creo nada, amigos! ¡Se me desconectó el internet del cable! ¡Qué basura! ¡No manches! ¡Qué poca Mauser! ¡Ay, qué troleada estoy haciendo! Bueno, yo no, mi pinche cable. No entiendo. Yo cuando empecé el stream, verifiqué que estuviera conectado al cable. Y sí estaba conectado al cable. Y ahora resulta que me desconectó. No manches, sigo vivo. ¿Qué clase de brujería? ¿Cómo por qué estoy vivo? ¿Cómo por qué los rivales no aprovecharon? Una de dos, mi equipo me curó bien chingón. What the fuck? ¿Vieron cómo? No manches, ¿vieron cómo la tortuga se salvó? ¿Corrió infinito? Esa tortuga no debió haberse salvado así. ¡Ey, el Didov ya es nivel 10! No manches. Yo sigo 8, no, pinche cable feo. Real. Estos bros no creo que... Mira, aquí están por ahí. Me mató el canalla. Ellos no pusharon, si no, obviamente no iban a pushar. Nuestro Venusaur está muy wey, se quedó abajo y no ayudó. Wey, Venusaur, ¿por qué no subiste a ayudar? Si hubieras ayudado, no nos hubieran ganado esa cosa. Nos dejas 4 contra 5. Y tú bien, gracias, ni siquiera tumbaste base. No hiciste el objetivo. No hiciste nada, Venusaur de apes. Wey, neta, el Venusaur no hizo nada. O sea, no, ni siquiera lo intentó. Pinche Venusaur, no hizo ni el intento. Ni siquiera que hubiera hecho el intento, va, jalo. Pero no. Por sus calzones dijo, no, no voy a subir. El Garchomp. Traía ulti el Garchomp, por eso me mató. El Garchomp se deleteó a todos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Ay, ay, ay.
maté a ese güey, pero pues no tiene mucho sentido. Si arriba mi equipo perdió tanto. No, ya valí. No, oh, güey. ¿Qué fue eso? No sé si recuperas tu ulti, Kisame. No sé si recuperas tu ulti, Kisame. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Güey, mátalo! ¡No mames! ¿Por qué no le lanzaste el rayo solar? ¡Ay, qué cabrón es, bro! ¿Por qué no? ¡No manches! Y el Yu también ya gastó la ulti. ¿Por qué gastaron la ulti, amigos? ¿Qué pedo? ¿Por qué gastaste la ulti, bro? No creo que la saque. Yeah, se quitó bien el Vido. ¡Oh, qué buena! Le dio 26 segundos al Vido. Ey, se los van a robar, amigos, neta. Se los van a robar. Tienen dos rayos solares. Si se los roban, me voy a enojar. ¿Qué necesidad de ponérselo a hacer cuando pueden robárselos, güey? Ay, bien, el Mr. Mime la salvó. Y si le van a poner moñazo. Se veía venir ahí el moñazo. Simón. Tengan cuidado, amigos. Uy, Garchomp se murió. ¡Uy, se murió el Cinderace! Ah, huevo, el Mr. Moon. El Mr. Güey, es Yunuen, con razón. Amigos, se flipea esa madre, ¿eh? Están muertos los que juegan chingón. Vamos, se flipea. Háganselo en chinga, que se flipea esto. Vámonos. Anoten lo que tengan que anotar. Y regresen a cubrir, amigos. Anoten y regresen a cubrir. You're on fire, ok, aquí el mensajito ese del super jump no debería de salir, qué mamada que salga ahí. Y te baja los FPS, ¿por qué me está bajando los FPS? Dice, yo me cansé de farmear a tu compa, ¿a cuál compa, bro? ¿A quién te farmeaste? A ver, explícame. Qué chingón que te hayas farmeado a alguien. Ok, el Blastoise va para arriba, como que ya lo vi que está. Pero con dos rayos solares no creo que se acerque. No, solo es uno, Mew está abajo. El mío está abajo, ok, ya llegaron todos ahí, ¿eh? Ok, amigos, ustedes se los encargo, ustedes. Todo está en su poder. Bien, es lo obro, grande. Nah, Lidos ya se petateó. Uy, buen rayo solar le metiste ahí. ¿Al Getch? ¿Te farmeaste al Getch? No, mames, te farmeaste al Getch, qué roto. Ya probé la compa sanguinaria de ayer y funcionó, arrasé, siendo con el jugador MVP, el jugador más ridículo, dice la amenaza. Se viene el flameo. Mira, la salvaron, la neta ellos la salvaron. Ellos la salvaron bien. Estaban troleando y después se pusieron las pilas. Le ganaron al Vido, fe. Le ganaron al Vido. El buen Cian ganó el MVP. Pero Yunuen jugaste muy god, Yunuen, la neta. El buen Yunuen jugó chido. Dije chilodo, no, dijiste. ¿Qué dijiste? Ridículo. Dijiste ridículo. A ver, en esta le toca salir al buen Kisame y al buen Gabriel
jugaron bien, al final jugaron bien. Pero dejo a Junuen y a Xian porque los dos son colaboradores y no cambiamos toda la sala. Pero como los dos son colaboradores, tienen chance de quedarse más tiempo. Ahora, los que no hayan podido entrar y quieran entrar, adelante amigos, éntrenle. La teníamos que ganar, teníamos mejor composición. Sí, pero ellos tienen más experiencia. Y aparte ellos iban comunicados y ya juegan siempre. El Vido siempre juega con ese Garchomp. Y los dos juegan solo esos monos, Garchomp y esa cosa, solo eso juegan. Ok, entró Kiwi. Marquitox, ¿qué pedo? ¿Por qué últimamente tienes tan mala conexión, güey? Marquitox, pregunta seria. Déjenme ver por qué. No sé por qué me está desconectando el cable. Voy a checar eso. Mientras pongan el código. Ram, pam, pam. Marco Flores, gracias por tu like. Amigos, el ID es 90518491. Bien, es que cuando me desconecta del cable, ahorita yo lo desconecté a propósito, pero ahorita lo voy a volver a conectar. No manches, ya me quedan 2 GB en la memoria de la consola. Pero en la tarjeta me quedan 62, entonces no hay pex. Configuración de internet. Oscar Ortiz, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. No sé por qué me está desconectando el cable. No debería de pasar. No debería de haber ningún problema. Y siempre debería de estar conectado al cable. Ahorita ya se lo volví a conectar y todo. Marquitox, tienes que arreglar tu conexión, Marquitox. Vamos a tener mucho lag por tu culpa. No sé qué está pasando con tu internet. Que mira, ve, chécate, Marquitox. Vuelve a entrar ahorita, pero checa. Te vas a caer y ve cómo baja. De 196 a 86. Tienes que arreglar tu internet, Marquitox, porque va a estar triste, ¿eh? Métete otra vez, Marquitox, pero si no arreglas tu internet, nos vas a estar dando lag y lag y lag por los milisegundos que metes. Ahí luego te das cuenta de que tienes un mal internet. Entonces trata de, o te acercas al modem, o a ver qué haces, porque si está feo tu internet. Vuélvete a meter, Marcos. ¡Órale, Marquitox, vuélvete a meter! El Marquitox. ¿Cómo estás, Marquitox? Ah, no, ya no. Bueno, no, ya no, ya. Pues entonces ya no entras nunca, Marquitos. ¡Nunca! Pinche Marquitos, ¿cómo ven? Se pone fresita el vato. Pues hay espacio, amigos, para uno más. Porque el Marquitos se pone fresita. No es eso, Marquitox, tienes mal configurado ahí. Tienes mal configurado, no porque tengas 200 megas vas a tener unos buenos milisegundos. Una de dos, o estás muy lejos de tu modem o algo. Pero tienes que arreglar esa madre. Y qué bueno que decidiste no entrar, la neta. La verdad, yo dijo que tenía mal internet, pero no creo que tan malo como el del Marquitos. No creo.
Hay un espacio, amigos, para los que gusten entrar. Me voy a Free Fire, dice. Y no vuelvas. Y no vuelvas, Mark Cox. Este mes se llama Pam, pam, pam. Hay un espacio, amigos, para quien quiera entrar, ¿eh? Invita a la Barbius. Ya la invité, pero no la aceptó. Dice, yo seguí tu consejo y me conecté directo al modem con un cable a prueba de mi perro. ¡Neta! Ah, ya, pero con la Switch, qué bueno, güey. La neta, eso es lo mejor que puedes hacer. La Switch tiene un muy, muy pésimo Wi-Fi. La Switch tiene pésimo Wi-Fi. Qué bueno que hiciste eso, la neta. Amigos, los que quieran entrar, hay espacio para uno más. ¿Qué show? ¿Nadie quiere? Es que si nadie quiere, vamos a tenernos que ir de a tres. Porque si no, ¿qué show? No, o nos vamos de a tres, o entra uno más. A ver, vamos a ver. Si la Barbiox entra, que se vaya con la Wiggly. Creo que era su main, ¿no? Y la Wiggly ahorita está rota. La Wiggly ahorita está rota. O que entre el buen Gabriel, que estaba hace ratito. ¿Dónde está Sebel? Bienvenido. Sí, ahorita hay espacio, por si quieres entrar, entra. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Evel, gracias por tu like, amigo, bienvenido. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. ¿No? ¿Nadie? A ver, usted, ya entró Goklon. Y va en Goklon. No, es Koglon, más bien. Koglon. Dale, Koglon. ¿Qué es lo que más juegas, Koglon? A ver, ahorita nos va a hacer falta, tal vez, ADC y Defender. ADC y Defender. Si quieres Koglon, vete a ADC. Y que, bueno, no sé qué use. Ay, no, güey, no le dio clic. Este brother no le dio clic ni pedo. Vámonos de a tres, porque si no, de aquí a que vuelven a entrar. Lo siento, Koglon, pero es que el otro brother no le dio clic. Dice, bonita noche, andaba cenando buena dosis de Cristian Castro. ¿Qué? Estaba cenando Cristian Castro, ¿cómo crees? ¿Cómo estás, Ollito? Pues íbamos bien, la neta íbamos muy bien, pero decidieron irse. Decidieron no jugar, güey, y tuve que irme de a tres. Sí, Ernesto, gracias por entrar, bro. Pero es que, güey, no le dio clic el otro man, y si no le da clic, va a valer cheto esto. A ver, voy a ver, si me puedo ir jungla, me voy con esto. Si no, me voy a ir crustáceo anotador. Nos va a hacer falta el defender. Pero es que nadie fue jungla. Entonces me voy jungla. Ah, ya se puede poner eso. Qué chingón. Ya se pueden poner esos mensajes. Qué chido. Ah, sí es cierto. El Andy Cons debió haberse puesto. El Andy Cons debió haberse puesto Defender. O Tiam. Pero como esos güeyes van a ir juntos, tenía que ponerse Defender ese güey. No podrás olvidar que de manera como yo nunca imaginé, dice. Ese güey. Neta, estás escuchando eso. Qué cagado. Ahí va. Oigan, ¿ese no es el de tu equipo? ¿Tú? Hugo, ¿no ese es el de tu equipo? El que usa Tyranitar y se llama igual, ¿no? Ahí va y Tyranitar, güey, es el de tu equipo, ¿no? El Koe Jaiba, el que era del equipo del Vampy.
Nos tocó contra él, mira. Qué cagado. ¿Qué probabilidad hay que nos toque en Trio Q contra alguien conocido? Lo malo que los randoms están abajo y no van a subir. Los conozco y no van a subir esos guatones. Okay. ¿Contra qué están lidiando, amigos? Contra el árbitro y esa cosa, ok. Ya era de ganar nuestro mío. ¿Por qué? Porque pega guamazos cabroncísimos. Güey, sí me mató, qué babosada. Tú lanza golpes bien fuertes, ¡pégale! Cian, ¿por qué no le pegas, güey? No mames, Cian, ahí fue error completamente tuyo. Güey, la... No mames con la Espion. Se está robando la jungla. Esa mona se está robando la jungla. Se robó mi jungla, qué desgraciada. Mi pedo es lo que pasa por jugar con randoms. Güey, por su culpa sigo siendo un Haunter y no pude ya ser un Gengar. Por culpa de que se roba la jungla a la cabrona. Qué necesidad. Ey, ¿qué babosada que me haya matado de esa manera? ¿Por qué bajan los FPS tan cañones? El Glaceon de ellos está cargando, el Glaceon de ellos. Wey, mi Charizard... No, mi Charizard es malísimo. Se quedó abajo y perdió la línea. No, güey, el Charizard se quedó abajo y lo más cagado es que aparte perdió línea. O sea, no hizo nada. El vato no hizo nada. Se posicionó bien chingón el pato. Ultió y aparte hizo su... ataque este feo. Wey, el Charmeleon está bien menso. No mames con el Charmeleon, wey, qué feo, qué feo. Qué feo que está jugando. Aparte lo va a matar un mimo. Ay no, güey. Neta, nuestro Charizard es basura por completo.
todavía tenía poquita de vida, no lo voy a poder matar. El mimo me ultió para matarme, yo no tenía nada de vida. Ya no está baneado, que ni le haga el cuento. Ya ni está baneado, solo estaba baneado en el stream de ayer. No, vean el Charizard, está ulteando y no le pega a nadie. Está ulteando, cuando ulteas con Charizard tienes que lanzar básicos. Y el güey no lanzó ni un básico. Qué feo cuando te tocan randoms como los que nos tocaron. El Charizard manquísimo y la otra robándose todo el farmeo de la jungla. No he podido hacer mi jungla porque se la ha estado robando y robando. Ah, huevo, se lo hizo el Yunmen. Ah, no, fue el Mew con su rayo solar. Excelente, felicidades. ¿Tiene la medalla azul el Charizard? No, el Charizard es muy malo. Un buen Bisu. Es malísimo ese Charizard. Que se retire del Unite para siempre. Voy a hacer mi jungla antes de que venga la Espion a robársela. Me mató el Tyranitar. Dice, ah bueno, déjala, dice. Vamos a tener que agarrarnos a Glaceon, amigos, para... Glaceon es la que les está haciendo todo el trabajo a ese equipo. Glaceon es el que está carreando del equipo contrario. Vamos a tener que matar a Glaceon sí o sí. Si queremos ganar la partida, vamos a tener que matar a Glaceon. Ok, buena del mío. Ok. Se murió. Ahí está el mimo, Tenemos que hacernos esa cosa, amigos, y aún así la tenemos difícil, Ay, están bien inmensos nuestros jugadores, la neta. Güey, el Charizard, en lugar de que me ayude, el Charizard neta, en lugar de que me ayude. Ok. Chis, neta, me estoy haciendo toda la pinza, güey. Y vamos perdiendo todavía. Neta, no puedo creer que todavía vayamos perdiendo. Después de que esos randoms se fueron a anotar, seguimos perdiendo. Go!
pasó? Oh, se metieron. La neta, carría a esos güeyes, a los Rannos. No a mi equipo que es Junuen, el Junuen ayudó bien. Y Cian ayudó también con sus rayitos. Pero los otros dos se fueron a anotar. ¿Vieron que los otros dos se fueron a anotar? Les valió madre la tinfa. Qué coraje que te toquen randoms tan malos. Yo no puedo creer cómo puede haber randoms tan malos. Neta, esta, la Andy Cons, se fue a anotar, le valió cheto y anotó 56 puntos, imagínate. Y el Charizard se fue a anotar dos veces, por eso tiene 300 puntos. Se fue a anotar dos veces en la teamfight, no te pases de lanza. Neta, se pasaron de lanza. Cian, tienes que hacer daño, brother, tienes que hacer daño, Cian. No es posible que hagas 53 y los randoms hayan hecho más daño que tú. Y eso que nunca estuvieron en teamfights los randoms. No puede ser posible. Aparte eres Mew. Mew hace daño, pero muy cabrón. Tuve que ser tanque y soporte a la vez. La neta, sí, Jonel. Jugaste muy bien. Cian, tienes que meter más daño, Cian. Por favor. Te lo suplico. Eres un Mew. Mew mete un chorro de daño, brother. Queda un espacio si es que sí entra, porque puso put me on your team, ponme en tu equipo. Entonces queda un espacio más, amigos, para quien quiera entrar. La vieja confiable, me llevé las de físico. Primera vez, los randoms son un asco. Los randoms se pasan de lanza, la mierda. Sí, ahorita te las enseño, Joshua. ¿Qué llevo? Pues lo que haga falta o lo que quieras llevarte y que los demás acoplen. Si te quieres llevar Charizard, está bien. Vete abajo con Cian. Vete abajo con Cian. Estas son las medallas que uso. Esas son las medallas que uso. Pueden cambiarse y mejoran bastante, ¿eh? Puedes cambiarlas para que mejoren mucho más. Pero hasta ahorita me han servido. Juan José, bienvenido, crack. Gracias por el follow. Gracias por el follow, Juan José. Bienvenidísimo al equipo. Suban, ¿va? Cian y Sara suben para cuando salga la cosa esa. Oh, su Sara tiene la medalla, la máxima medalla. Energáfono llevo, sí, energáfono, porque la ulti pega más, carga más rápido y tienes reducción de cooldown. Entonces, tengo mucho menos reducción de cooldown para estar siempre con Hex. Si se me acaba, lanzo otra bomba, lo doy Hex. Por eso lo pongo así. Ya, daño cobra, la neta. Con Gengar sobra daño. Vamos a ver qué tal nos dan esta partida. Tenemos que hacer un buen trabajo. Creo que sí lo podemos lograr, chido. Me espero para que los tres juegos le peguen. No sé si sea una buena idea o no sirva absolutamente para nada. Tal vez no sirva absolutamente para nada, pero bueno. Ok, estos dos están ahí. Déjenme ver si los pueden interceptar. ¡Hijo de su madre! ¡Qué buena la aplicó! ¡No mames! Metí un eject button que hizo que me muriera nada más. ¡Qué perro coraje con ese eject button! ¡Qué perro coraje! Lo hizo muy bien esa zorrita. ¡Qué buen eject button metió!
Le llegaba, lanzó el eject button y mi fueguito no la atrapó y mi hex valió absolutamente queso. Ya nos rompieron la base de abajo. Hijo de su madre. No sé si estos vatos estén jugando a... Están... Ok. Puede ser que jueguen a la base de abajo full, como antes. Pues van 1-1-3, eso no es normal ya. Ok, ahí están esos güeyes. Pinche Mime, sacó ulti. ¿Cómo es posible que el Mr. Mime haya... What the fuck, es nivel 7, ¿a qué hora saca ulti? No fue ulti, entonces ¿qué me inhabilitó? Ay, no, tenemos una FK, con razón. No, no está FK, entonces ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué está...? El mamut me va a matar. No, pinche mamut sí me va a matar. ¡Cian, lanza golpes! Mira cómo... No es Cian, con razón. Goklon, lanza tus rayos, güey. Mira cómo los deleteas de un rayito. ¿Por qué no los usas? Tienes todo para usarlos. Sí, el energáfono es reducción de cooldown y haces más daño con tu ulti. Ey, no me deja hacer nada el mamut, es un counter pick muy cabrón. Ya se lo están haciendo, amigos. Vayan al rey y... No, Koglon, ¿qué? ¡Koglon está perdido! Koglon está perdido, el güey. Sara, eres un Charmander, un Charmeleon todavía, Sara. Me dio un balón. Ok, con eso te vas a bustear el nivel. Bien hecho. Pasaste, dice, ay... Pero qué juego tan feo, ¿no te gusta? Dios, al fin llegué a maestro, excelente, bro. ¿Te costó trabajo esta temporada? El mamut y el mimo me inhabilitan muy cabrón. No les puedes hacer nada. Hay que tener cuidado, amigos, cuando hagamos esa teamfight. Dice, hola, soy nuevo, ¿se puede jugar? Claro que sí, Paulín. Claro que puedes jugar. Siempre que entro a la base, está Cian. No entiendo por qué Cian siempre está muerto. Ese es el secreto de Cian. Dice, ese es mi secreto, Deus. Siempre estoy muerto. El secreto de Cian es estar muerto siempre. Uy, qué pedo, Cian, eres el tanque, ¿no? No es como que a huevo tengo que estar muerto. Uy, no puedo hacerle nada porque mis básicos son de melee. Son de a melee mis básicos y no puedes hacerle nada. Uy, si los básicos de Gengar no fueran a melee, estarían bien chingones. Que los básicos de Gengar fueran como, no sé, otra cosa que... Está muy feo que los básicos de Gengar sean a melee, la neta.
como main Gengar. Bueno, no soy main Gengar, pero soy jugador de Gengar. ¡Yunuen! ¡Qué joder es, amigo! Yunuen se lo hizo. ¡Qué chingón, Yunuen! Como jugador de Gengar, es lo que mata a Gengar eso. Completamente. ¿Tu superpoder es ser manco? Todos vamos a pushear esta base, amigos. ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡No puedo hacerle nada! ¡Ah, huevo! Ok, ultió el mamut, ya no tiene ulti. El mamut no saca ulti ni a madrazos, ¿eh? Como Xian ha muerto 800 veces, le dieron 5 segundos de cooldown. Wey, Xian, está muy cabrón que te den 5 segundos de cooldown, nada más porque te la viviste muerto. Le dicen, ah, ese wey se la vio muerta. No, pues nada más dale 5 segundos, no es necesario que le den más tiempo. Pobre de Yunuen, como él no murió, le dieron 25 segundos. Pero a Xian, 5 segundos le dieron. No mames. No pude hacer nada con tanto de pum, 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 saltadera. ¡Mátenlo, güey! ¡Al mismo, mátenlo! ¡Bien, Sara! ¡Mátalo, mátalo! ¡A huevo! ¡Vayan por el conejo! ¡Busquen al conejo! Ese pinche conejo. Güey, pero el mimo está roto. No manches, Yunuen, qué god eres, amigo. Eres muy god. Yunuen, vete a anotar eso. Uy, la zorra. Ten cuidado, Yunuen. Ya llegamos. Ten cuidado, Yunuen. Amigos, no puedo hacer nada contra eso. Está muy cabrón que te haga eso. Ya perdimos. Pinche conejo. Uy, todavía el conejo se nos fue a anotar ahí. Ay, no, GG's. El conejo nos ganó. Neta, Yunuen solito se estaba haciendo eso. Está muy roto el mismo. Yunuen solito se hizo al Rayquaza, qué roto. Wey, el conejo cubrió bien su base. Wey, ese conejo jugaba muy god, eh. Hizo 16 kills el conejo. No hizo casi nada de daño, yo hice 111,000 de daño. Goklon, no wey, neta te falta mucho Goklon. 46,000 de daño Goklon. No, terrible, Te falta mucho, amigo. Mucho. Hiciste 46,000 de daño siendo Mew. No, estás cabrón, Goblón. Vas para afuera, bro. Ponte a entrenar, brother. Porque eso de que estés haciendo 40,000 de daño con uno de los atacantes con más daño, no está chido, No está chido. Te viene el flameo, pues no es flameo, es más que nada para que se ponga las pilas, porque sí, o sea, la jugó muy feo. Este buen Pablín.
Ok, vámonos así. Sara, eres la única en la sala que no es colaborador. ¿Qué pasó ahí, Sara? ¿Por qué no eres colaborador todavía? La única en la sala. ¡Qué troste! ¡Qué troste! ¿Cuándo se repite? Te estaba invitando hace rato, Gabriel, pero no me aceptaste. Si son colaboradores, pueden repetir sin problema. Y pero si no eres colaborador, pues con que te esperes una o dos, ya puedes volver a repetir. Y si te digo la verdad, sí quisiera, pero no sé cómo. ¿Cómo? No manches. No me tienes que picarle en la insignia verde, Sara. Literal. Haz de cuenta que estás en esto, donde están las estrellas, a un lado hay una insignia verde. Le das clic y le das colaborar o suscribirte. Y le das clic y listo ya, automáticamente. No necesitas hacer otra cosa. Solo es eso. Le picas ahí a donde dice la colaboración, una insignia verde con un corazón. Le picas y le das suscribirte. Y ya. Así de sencillo. Ah, qué cago, nos tocó contra el Mayin otra vez. Mi álbum Panini y mi... Acabo de pagar mi álbum Panini, dice. Qué cagado. ¿Te compraste el álbum Panini del mundial? Dice, ah, no, el de Pokémon. Ah, estaría God que Panini sacara un álbum de Pokémon. Güey, yo recuerdo que con un peso te comprabas un sobre con 5 estampas. Y ahora el sobre con 5 estampas vale 20 pesos. No te pases de lanza. ¿Qué está pensando ¿Qué está pensando Panini? Se quieren volver ricos. No te pases de lanza. ¿Voice chat o miedo? Claro que sí, agüita. ¿Vas a entrar a jugar con nosotros o qué show? ¿O nada más quieres cotorrear un rato? Ya ganamos. Hemos ganado varias. Solo perdí la anterior, bro. Solo he perdido la anterior partida. Extraño los corpus, me gustaban un poquito más. No sé por qué, pero sí me gustaban un poquito más los corpus. A lo mejor porque eran unos cangrejitos. Jugaré un rato, va. Dame un segundo ahorita. Nada más, ahorita que pueda, me meto al voice chat, ¿va? Es que, como estamos contra el Mayin, quiero por lo menos echarle ganitas. Ah, ya no salen, ya no salen aquí. Porque rompimos base. Hubiéramos roto después de que salieran las altarias, porque si no, ya no vuelven a salir.
¿Cómo estás, Octavio? Bienvenidísimo. Llevo, lo, con items lo llevo la Shell Bell, energáfono. Ah, no, ah, salté. ¿Qué fue lo que me hizo el sur de la honra? Uy, ahí regalamos nivel. Vete, Mew. ¡Uy, qué buena, Mew! Pero vete, ya vete, Mew. Vete, Mew, y no mires atrás. Ok, yo la cagué por meterme, pero quise aprovechar mi ulti. ¡Denle, aprovechen, amigos! ¡Pégale, Cian! ¡Buena, el Pablín! Buen rayo, Cian, y muy buena ulti, Pablo. Pablo God, ¿eh? Si es un Regi que valga la pena, amigos, empiécenlo. No, es el Regi, ahí. No voy a bajar, amigos. Si lo quieren hacer ustedes, qué chingón. Pero realmente que yo baje a hacerlo no vale tanto la pena. Ok, con el Jupa. Vengan con Jupa, amigos, vengan con el Jupa. El Slowbro me mató, qué cagado. Muy buena, Jonuen, qué god eres. Ok, esa ulti creo que fue de pánico, pero estuvo muy bien, muy bien. Regrésate, Jonuen. Bueno, en chinga, háganse el reyele que en chinga, amigos, llego a ayudarlos. No, sí, sabía que te tenías que regresar, porque esa cosa hace un chorro de daño. Agua, ya no lo pusheen, amigos, regresense, pusheen la de abajo. Van a fillar, tengan cuidado. Ok, el Machamp lo hizo muy bien. Es que, amigos, no estoy ahí, yo estaba muerto. Bueno, no muerto, me vaqueé porque no tenía vida. Otra vez es reía, es que... No dejar farmeo también es bueno, amigos, porque si no se levelean. Estoy en mi nuevo canal favorito, va, ahorita me voy para allá, bro. Ok, ya no vamos a hacer ese objetivo, vénganse para acá. Ah, vente, voy a hacerme el bufo. Entro después de esta, agüita, va. Hay que tener cuidado, amigos, nosotros tenemos ya mejor teamfight y mejor todo. No vamos a trolearla, por favor, no la vayamos a trolear. Tengo que tener cuidado con el Slowbro porque me puede agarrar y valgo queso.
Tengo que tener cuidado con el flow, bro. El slow me va a voltear a mí, y si yo me muero, podemos valer cheto. Ok, ya me agarró. Puta madre. No pude hacer nada por el slow, justo lo que dije. El slow me va a quedar agarrar a mí. Pablo no ultió bien, Ya se murió Junoen, me lleva el tren. Me dio un 14 segundos. Ponle un portal a Junoen. Bien, Sara, bien hecho, Sara. Ya se están haciendo el Rayquaza, amigos. Vayan al Rayquaza. Están haciendo el Rayquaza, amigos. Wey, no manches. Ay, no mames. Amigos. Wey, no mames, hicieron el Rayquaza. Aguanta, todavía no se rindan, ¿qué pedo? Puntos nada más. Pues metieron 100 y 100. No sé si el overcap fue el mejor, el nuestro o el de ellos. Depende del overcap. No, el re... No mames, nos ganaron por bien poquito, amigos. Bien poquitos. No sé quién fue el que le dio rendirse, se mamó. Pero, güey, bien poquitos puntos. No manchen, amigos. Esa partida estaba easy win, la neta. No sé por qué la troleamos al final. Yo les dije, el Slowbro me va a agarrar. Y sí, dicho y hecho, me agarró. Ah, ni pedo, amigos. Pinche Adri, se fue contra mí. Justo lo que tenía que hacer, mi pex. Pablo, tu ulti estuvo muy fea, brother. Tu ulti estuvo triste, tu ulti. Mira, sí, en la diferencia del daño que hiciste ahorita estuvo mucho mejor. Me va a pasar al voice chat porque el agüito me está esperando en el voice chat. Se mamó este, güey. Pablo, tu ulti, ¿qué pasó, bro? Yo vi que la usaste y nunca la lanzaste. O sea, le diste click y nunca la lanzaste. Hola. ¿Qué onda, agüita? ¿Ya nos viste mi nuevo canal favorito? Sí, ya lo vi. Qué show, ¿por qué? Nada más porque lo hice ahorita. En verdad dije... Necesito un canal personalizado. Ya, ahora sí es el favorito de ahorita. Ya no vas a estar en el Among Us. Qué bueno, la neta. Es que no encuentro el canal de Among Us. Por eso me hice uno. No, Pablito, ya te fuiste, bro. No te agüites, güey. O sea, fue mala ulti, pero todo lo demás la jugaste bien. No te agüites. ¿Vas a jugar agüita? Sí. Me voy a echar una en mi principal, que tengo que hacer una misión. Y ya, le voy para la esa. Ya tengo, oye, ya tengo mi sticker. ¿Cuál? Ah, ya, $1,600. Qué chido. Sí. Ya me lo puse para presumir. Dice Sara, qué ganas de ir al voice chat. Luego recuerdo que hay un señor en la cárcel y ya no se me está mirando. ¿Cómo que un señor en la cárcel? ¿What? O sea, que no es mujer, que es hombre, dice. Pero un señor ¿quién? Gordo en la cárcel, Sara. No. Ah, espérame. Ya te pido que me invites. No te borré. Ah, te cambiaste el nombre. Sí. Guau. Ahora me llamo como la mancha verde. Guau. Perdimos por una manera muy estúpida y fueron por 8. Si no me hubiera agarrado el slow, bro, la sacaba.
Estoy obsesionadísimo con Warhammer. No más, es la cosa más divertida del universo. Ni siquiera sé qué es Warhammer. Es un pues es una chingadera que tiene mucha historia. Y es un juego como de miniaturas. Pero me puse a ver la historia y yo dije, God. Ni idea. A ver, ¿qué está pasando aquí, raza? Yo no voy top. Vente a la verga. Bueno. Ay, Dios. Bueno, ya no sé. Voy ahí. No mames, no sé jugar nada que no sea tanque de soporte. Bueno. No tengo ni idea de qué vamos a hacer. Lo único es que tengo que jugar un arranque. Se gane o se pierda, no tengo bronca. No mames. Yo apenas llegué, güey, y estaba escuchando lo que decías, pero no podía hablar, pues no estaba. Sí se mamaron. ¿Por qué? O sea, Junuen, Sara y Sian, ¿qué pedo? Si están viendo que hace falta un mono, ¿por qué no se lo escogen? Sara, tú juegas Charizard, ¿por qué no te cambiaste del Jupa a Charizard? O tú, Junuen, tú juegas ADC, ¿por qué no te quitaste el Mimo y te pusiste el ADC? No, mira, ya tenemos ADC, ya tenemos así en ADC. Pues sí, pero está chingando, güey. Qué mamo. Ajá. No importa, esto nada más tengo que jugarla, no es ni ganarla ni perderla. Oye, yo sí quiero ganarla. Ya perdí una de una manera muy tonta. Ay, bueno, yo voy. Oh. Fuck. Este lo hizo, wey. No te puedes comer las dos vallas, rey. No te puedes comer las dos vallas. Sara, vete. Vete, vete, vete. No, es que aquí el suicida soy yo. Ok, qué bueno que dice eso. Yo nomás diré XD. Mátela, wey. Junuen, estás viéndola, wey. Eso pasa porque no entran al voice y tienen como 15 segundos de retraso de... No, pero wey, ¿no? O sea, tienen 15 segundos de retraso de lo que les digo, pero de lo que ven, no, o sea... A menos que tengan retraso mental, no puede ser posible que no lo vean. Ah, bueno, Deus, basado, tú. No, o sea, güey, es que se ve, o sea, se ve ahí en el pinche minimapa, se ve en el mapa grande que está ahí. No sé. Yo no veo nada. Cuidado, voy al centro, permiso. Nada más te estoy aquí cubriendo que no me los llevo. ¿Ya lo limpiaste? Estaba esperando que cargara mi bomba luego. Sí, llegas 9 al objetivo arriba, ¿no? Sí. Qué pendejo. Me cargo el pinche. No, me mato todo porque no cargan los pinches ataques. Puedes meter a su jungla. Pues era muy fácil hacerlo. Nada más que. No. No se me retiran a tiempo en ese ataque. Saliendo cacahuate. Me has agarrado con la bomba luego y no aguanta ni un. Vete tú. Yo tanqueo. Me ponen un port. Sí, Emiliano. Ya
Creo que sí lo meten. Con el veneno. Ya no. Guau. Guau. ¿Por eso te pusiste guau? Guau. Guau. Pero si no le sale el giveaway. Es que guau. El único que hace es el giveaway. Por eso me puse guau. Gracias por sus likes, amigos. Bienvenidos. ¿Qué bicho es? El banco me dijo. El banco me dijo. Si juego a Cristóbal, yo ya no vuelvo a jugar contigo. Bueno, invito a Cristóbal. Mr. Mime, ven a apuntar aquí abajo. ¡Hala! Me la saqué bien sabroso ahí. No, es porque la guardia estaba abajo, si no también se moría. No, pero mi Mr. Boy no me hace daño. Gracias por los likesitos. Johnny, bienvenido. Amara, bienvenida. Efraín, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Qué feos están los básicos de Gengar. Venga, arriba. Sí, pero ahorita lo vamos. Arriba, ¿eh? Increíble. No, porque tenemos portal de Jupa y Jupa puede ultear. ¿Ves? Señora. Y si haces el objetivo en vez de si me ayudan a zafarme del pinche mimo asqueroso. Estábamos los cinco ahí pegando y tú buscando pelea. Increíble, Pero mimo no me dejaba aquí, tú. Ese blaster viene al huir. Sí, era muerte total. Muerte segura falta. ¡Muerte ardiente! Como ese mimo. ¡No! Wey, ¿cómo odio cuando se me autodirige el golpe hacia otro lado? Rubín, danse, por favor. Ya, banda, ya, retrocedan, ya dejen el hambre, ya había Deus metiéndose hasta su base. Sí, se rindieron, güey. ¿Cómo? ¿Es que me escucharon? Se rindieron. ¿Qué pedo? Es que Deus, tú no le sabes al meta. Güey, yo no sabía que les tenías que decir, ya ríndanse para que picaran al botón. Es que, ¿sí ves? Ya hice mi misión. Sí. 17 kills, güey. Todas robadas. Me robaste todas las kills. Tal vez. Bueno, ahora espérame. Voy por la otra cuenta. A la 15 salió también. No sé. A ver, era. ¿Quién era? ¿Estaba Yunuan? El Cian fue. El que se perdió. Ah, bueno, cuéntame la historia de por qué lloró el vampi. Porque dije que Cristóbal es muy malo y no quiere jugar con gente. Pero está loco el vampi. Es que sonará muy hipócrita vampi, pero pues lo mismo pensamos cuando tú juegas con nosotros. Así que XD. Qué canalla, ¿Yo? Sí. Es que no te puedes quejar de que alguien no sabe jugar si la gente piensa lo mismo de ti. Y ahorita va a llegar a decir, es que yo soy el mejor Snorlax del multiverso. Al paso que voy a esta temporada sí aplicaría mi beneficio de cola. Ya, pues te estás tardando. Pasa un disco, nada más tienes que poner el comando disco. Comando disco y te lo botan. Tuvo cuentas por pases de batalla. Disco, mira. Del vampi no van a estar hablando, dice el novio del vampi.
¿Quién es el esposo del Bumpy? A ver, sácatelo a vivir. Se llama Kevin, el esposo del Bumpy. Otro no, obvio, güey. El Bumpy quiere rifar a su gato, güey. Yo pensé que lo amaba. Dale, que aquí soy clase 3. Dice, entonces le voy a dar el líder. ¿Ya quieres que nos salga gente? ¿No tienes uno para que invites? No, no, yo no tengo a nadie para invitar. Yo borré a todo el mundo, ¿sabes? ¿Hasta en esa cuenta? En esta... Ah, no, en esta sí creo que tengo gente. A ver. Un top. No te leigo el mío. ¿Juego? Sí, nos falta un top laner, bro. Nos falta un top, ya le mandé Soli al mío y no sé si vaya a querer. Sí, ahí está mío. Sí, pobre. ¿Esto me va a regañar? ¿Por qué? Sara, te toca tu Chari. No, ni va a top. ¿Cómo? Sí, pero es que Sara... Ah, bueno, Pikachu, Sara. Tú juegas Pikachu, ¿no? Dije Chari. Yo porque no, pensé que solo jugabas Pikachu. Ah, güey, pues no ocupamos Koopa. Con el Yumen y con el Snorlax es suficiente. No, yo no voy a rifar al Mercurio. Pero el Bumpy sí quería rifar a su gato. Es que ya, te voy a explicar. Lo tenía acariciando y todo. Y yo dije, ah, qué chido. Ama a su gato. Y me dicen en mi chat, pregúntale a Bumpy que. Yo no ve abajo, yo no ve abajo, yo no ve abajo, yo no ve abajo. Yo no ve abajo. A ver, ¿puedes ir abajo, amigo, por favor? Ah, nos toca contra el equipo de Nioh. Lo digo por su O. No, bueno, los O. Va, ya, Oyunen dice que sí, que se va abajo. Y lleva el tanque, ahorita ya estamos con el tanque ahorita. Ready. ¿Por qué tú también te fuiste abajo, Agüita? Deus, haz caso. Pero Sara se fue arriba. Robar jungla, pero Sara. Ay, pero Sara se fue arriba. Sara, ¿qué hiciste, Sara? Ahorita se van a enojar. No, no, yo no me enojo, pero es que no puedo decir qué voy a hacer. Pero porque... es que... Sí, pero dejando solito a. Al Yunuen. Sara, le valió madre eso. Sara dijo, ah, que se rife. Me voy arriba. No, no está solito. Hay dos guatones conmigo. Ah, ya. Pero ya hay tres conmigo. Y conmigo somos 10. Gracias, Nio. ¡Pégale, Nio! No manches, Sara, ¿por qué no los ayudaste? Literal pasaste a un lado de ellos. No, Sara, pasaste a un lado de ellos. Nio, estás sin llamada. No. Hola, Nio. Hola. ¿Qué haces? Buena pregunta. Puede ser que jugando espada hueso. ¿Existes? No. ¿No existes? No. ¿Eres parte de mi imaginación? ¡No! ¡Auxilio, amigo! ¿Cómo la inflación? ¡No, duré muchísimo! Me hizo 3400 de daño Lucario y 3000 el Mr. Mime. Aguanté un chorro. No, nada más voy a decir que les gusta regalar la línea. Ah, güey, dejaron solito al Mr. Nine, como que les gusta grabarlo, pero... ¿Sí? Yo en Tijunga. No, digo... No, Nioh God. Nioh, ¿me das unas clases? Switch, ¿de qué? ¿De Pokémon? Exactamente. Si no me sigues... Gracias, tu bolada, amigo. Sigo vivo.
Gracias, Juan, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Ya evolucioné. ¿El pájaro? Mira, mira, me soba, sobre. Gracias, David, por tu accesote, bro. Bienvenido. Mío, gracias por carrear. Mío, gracias. Yo casi saco un chingo, güey. Me está bien. Alguien que venga a romper si rompa, está amable. Rompan, rompan, rompan. Alguien que venga a romper si es tan amable, si le da la gana. ¿Puedo? Buena Sara. Sara con 0 puntos XD. ¡No! ¡Se va a meter, güey! ¿Qué hacen los rivales que no meten 10 puntos? ¡Me mete 7! No tengo 34, güey. A ver, metí los 34. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Y se metió, güey! ¡No, güey! Yo no tengo puntos, o sea. ¿Por qué compaltan? Vamos para allá con el dedo. ¡Wow! Bienvenidos a la cumbia de la vagancia. ¡Turururu! ¡Turururu! Ah, la verga, ya sé dónde salió. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, Nio! Uy, tuve que escaparme. ¡Yo me sacrifique! No, no, no. Y ahora yo. Mr. Mime, oye, así como de compas, ¿no te gustaría hacer lo que tú abajo? Tremendo, ¿no? O sea. Como porque estás solo. Sí, yo no ganaste el objetivo, güey. Pues son. Son cositas que no puede ir haciendo. Güey, si el Mr. Man le pone el cambia fuerza al Rayquaza, ¿sí le cambia la fuerza y todo? Pues se supone que le quita daño, ¿no? No sé, o sea, pero qué, ¿cómo funciona el cambia fuerza? ¿Te cambia la fuerza tal cual? No, no te cambia la fuerza. ¿Cómo se llama? Strange Swap, cambia fuerza. Te cambia, te reduce daño. No, la hipocresía, ¿eh? Que si ya me cambió fuerza y que no te cambia la fuerza, no, te reduce. Sí, te cambia la fuerza. Un cambio de fuerza no significa un intercambio de fuerza. Te cambia la fuerza que tú eres menos fuerte. Me momí, que soy pendejo. No lo funciona en espada y escudo, güey. No en Pokémon Unite. Es muy distinto. ¿Qué está diciendo mi compa el antimeta? Me llaman el antimeta. Power Swap solamente se aplica para el escudo con intercambiar las estadísticas de ataque y ataque especial del oponente. Aquí en este caso no aplica eso. Aquí no hay oponente, solamente sacos de boxeo. Estamos descargándolos, No me importa nada. El amenaza llegó, dio un dato random y se... Sí, se fue. Sabía que iba a ser eso, qué bueno la puta. Yo ya volví a hacer el guá. Yo ya hice la yo dije ¿hiciste tu compo que querías? La compo sanguinaria, la composición sanguinaria. Y sí funcionó, y yo no fui MVP, yo fui el jugador subducto. Composición sanguinaria, oye, eso no se puede K28. ¿Qué? Sí, ¿no? ¡No! Lo aprendí de... Lo aprendí de... Se mueren de un Sludgeball Hex. Lo aprendí del Lawler. ¿Quién es? ¿Lawler? ¿No es un güey que hace bromas en YouTube? Es el güey que hacía Mongoose.
el del mapache. Ah, un random. Existe. Digo, wey, random. Si ponemos random, es. No, el único. Segundos. El único que juega Pokémon Unite que yo respeto es al Bryanator, porque dice: ¡Vamos! Oye, ¿ya viste que el pájaro es nivel 14? Sepa que sea al el Harvard, y el mismo es 13. ¿Cómo es posible que nos hayan alcanzado de niveles? Los otros, los del otro equipo que están perdiendo tan cabrón, ¿cómo es posible que nos estén alcanzando de mira, niveles? Mira que soy un Ferrari. Soy un fucking Ferrari. A ver. Ay, no te. Ya iba a ver. Hagan solo, ¿cómo que llego a ayudarle, rey? Uy, es que estoy muerto, güey. Estaba en camino. Van a hacer el objetivo al centro, racita. Objetivo al centro. ¡Ey! Estoy muerto, bueno, no estoy muerto por estar. Ah, ya se. Bueno, nomás le quiero decir a la gente que sean todos bienvenidos a esta porquería de programa. Estamos bien. Esto no es un programa, rey. Esto no es un programa. Por supuesto que es un show. No, sí, pero no es un programa. Ah, claro que sí es un programa. Es el programa. El programa de la vida. Ve mis kills, agüita, ve mis kills. Ve mi daño, agüita. Pero ve mi daño, agüita. Deus, llego, vengo en 10 minutos. No, ¿por qué? Dice que se viene en 10 minutos. ¿Sí? No, pues la jugamos bien todos. No, no es por eso. 130 de daño. No se rifaron. No, oh, perdido, ya se fue la agüita. Ahorita viene, tranquila. Está triste. Que tiene la agüita. Yo nomás tengo unas ricas ganas de. De trolear. De. Trolear, exactamente. No, aparte no traigo el. No me gusta. Sigues en tu trabajo, amenaza. Sí, es verdad. Pero no me gusta jugar. No me gusta jugar. ¿No, amigo? Sí, salgo a la medianoche. ¿Pero por qué? Porque es mi horario. ¿Por qué te maltratan? Pues porque sí, güey, porque quiero y porque puedo. No, ellos, porque quieren y porque pueden, más bien. No, es al revés, porque yo quiero y porque puedo. Me puedo quedar un ratito plato antes de que llegue mi comida. ¿Por eso te vas a ir 10 minutos para tu comida? Y tengo un chingo de hambre. Te hice 23 kills, qué bueno. Es que yo tengo horario de 4 a 12 de euros, por eso. Hola. Te iba a decir, ahorita iba a entrar a Sara, pero no le dimos rol. Pues supongo que tú le diste rol. O ya entró. Ni, yo. Yo no sé. Ah, pero, ¿what? Ya habías entrado desde hace siglos, yo creo, porque no apareces aquí. No, me puedo meter. No había visto que se podía entrar, es que lo que estaba bloqueado. O sea, solo vi que tenía el canal y creí que no podía entrar. Nada, es que este canal es mío. Mi canal. Tienes que tener el rol de agüita. Para no. Amigo de agüita. No. Haz el rol, amigo de agüita. Haz el rol, no. Amigo de agüita. Ahorita hago mi propio rol, el de agüita lover. Ya. No. Agüita libre. Agüita libre. Amenaza. No, agüita lover. Amenaza, amenaza para estar en el canal tendrías que ser agüita lover. No, eso suena como que quieren ser los Miami, pero. No manches, ahorita, de que te fuiste se fue tu amigo el niño. Pues es que yo invito a mi compa el niño y él pega. Me voy y él se decide. Me invitaron los del equipo contrario, güey, qué cagado. El O Ares. O Ares. Ah, no mentiras. Agrégalo si quieres, Deus, y luego vemos qué equipos son. No, pero pues es Ultra. Ultra clase 4. ¿Qué tiene que ver y tú no fuiste Ultra? No, sí, pero. Fuera uno. Ah, estás menospreciando a la gente. No. Muy mal, Deus, muy mal. Me saco ahorita medio. Sí. ¿Me perdonas por ser veterano 3?
video humillando a la gente porque no tienen equipo. Increíble, ¿eh? Incredible, diría la vuelta. Bueno, ¿y por qué no ha venido el vampiro? Ya quiero escucharlo decir cosas como ¡trolear es lo máximo! A ver, ¿quién es? Te invito a tu vampiro. ¡Ay, no, no, mentiras! Perdón, ¿era bait? ¿Era bait? Tú lo pediste. ¡No! No sé por qué. A mí me dijeron que es porque no quieren saber nada de la agüita, que porque la agüita es muy triste, porque es un niño trolazo. ¿Vieras que como me interesa tanto la opinión de los demás? No, me siento muy mal. Espérame, voy a agendar mi cita en el psicólogo. No, a ver. Te digo, amenaza, de mí pueden decir lo que les dé la gana, total, X. Estoy jugando, güey, yo no dije nada. Ay, no, y así lo digan. A ver, Deus. No lo veo. A ver, Deus, una pregunta. ¿Por qué no te la haces tú y el de soporte? ¿Yo? ¿Por qué no juego ese rol? Porque si juega en stream tiene que destacar haciendo kills y jugadas y los soportes no hacen eso. Pues por eso que destaque siendo el soporte, o sea, facilite con eso. Si Blizzy ha sido MVP, ¿por qué no él? ¿Vas a entrar ahorita? Ya pasaron tus 10 minutos. No han pasado ni 5 minutos y todavía no ha llegado mi comida. Ya pasaron 10. Lástima. El que es malo es malo. No me van a creer esto, pero. Pero. Acabo de recibir noticias de. Con respecto a la posibilidad de Pokémon Escarlata Púrpura. ¿Qué? Que está corriendo un rumor que no únicamente es grande Splatoon, que según el rumor es formas pasado y futuro. No sé si es cierto eso, pero a mí me suena muy feo. Estaría chido. ¿Sabes? Yo ya tengo muchas ganas del Violet, pero ya aparté el Escarlata y lo aparté con un precio bajo. Deus, no hablo, pero lo vas a pedir en digital o en físico. No, en físico. En físico yo también, yo aparté el Violet. Menos mal que aparté el Violet ahorita. Yo ya quiero el Violet, no, pero tengo apartado el Escarlata y lo tengo apartado en 1199. Y si lo cambio, me costaría 1350. Yo nada más te digo, yo aparté el Violet desde el principio porque. Por trolar. A mí me gustaba el Escarlata porque me gusta el nombre Scarlet y el color no. Scarlet. Pero su pinche legendario está re feo. Está más chido el legendario. No, a mí me gusta el baile después de que yo vi a la lagartija voladora esa chida. Ajá. ¿Qué me llevo? La morada. Sí, demasiado tarde, bro. Es el, para mí es el Pokémon más bonito que han sacado. No, o sea, te hubiera sido Pikachu. Amparos y Cirules salieron con madre, o sea, ni Pokémon parece. Están bien feos, los que parecen Medabots. Los Medabots. Los dos Mega Man. Sí. Es está bien feos, la neta. Y el que está más chido es el de Violet. Sí, el que está chido es el. Es que si lo ves con sus dos machetes separados. Ajá. De parejas felices. Pero, güey, no, esas cosas ya no son Pokémon, son Medabots, ¿no? Son Digimon, te dije. Son Digimon, Power Rangers, güey. No, ahorita voy a presentar. Tengo que mejor que Pokémon. Obviamente, ¿qué es más divertido que pasar tú de tener un dragoncito bebé a tener un terrible robot con metralletas en las metralletas? Nunca hemos visto un Pokémon con ese estilo de diseño. Es que siempre son como muy animales, como muy así. Pues eso es lo padre de Pokémon. Están basados en los animales. Sí, pero no. Pero ya, pero qué güey, siempre los mismos. Mira, o sea, lo más reciente que he salido así como si fueran estilos para ti, lo único cercano fue Gallade, que se veía bien, bien diseñado y el Bichardo. No, Gallade, Cartana. Cartana no tanto. El Bichard me parece muy chido, sí. Pero
Pero, así como esos dos legendarios. Pues estos dos legendarios me salieron bien, o sea, me salieron que son buenos y que nomás hay que aprovecharlos, pero falta ver sus estadísticas al final. Yo no sé, pero... Yo nomás sé. Espero que te sirva. Y ahorita voy a jugar el Nice, pero es que no manches, tengo puro trolazo, me pego. Subo bajo y no me deja. ¿Nunca te has preguntado de que a lo mejor tú eres el trolazo del juego? No, güey, o sea, siempre termino siendo MVP. Pero el MVP, pues, es que puede que termine siendo el que... El que hace cosas randoms, con que se va a donde quiere y listo. Pues yo termino siendo MVP, güey. Me lanzó sus pinches. Ya está bien roto ese ataque. Antes, por lo menos, podías vivir tantito y hacer otro ataque. Y no, ahora mueres instantáneo. Ya sube, ya vayan subiendo, ¿no? Creo. Es que pienso que este campo de... es más de jugar la 3-1-1, güey. De 1-1-3. Lo más chido de jugar ahorita es la 1-2-2. Sí, jugar jungla. Pero no, no la de tu equipo, amenaza, ¿eh? No vais a decir, ah, sí, tienes demasiadas entradas. Tienes demasiadas entradas para ir a la jungla de niña. Entonces está muy perfecto. No mames, estoy en roto del Division. Ay, buena, Pablo. Pablo lo hizo bien, pero se le, no, ya no lo ayudaron los soportes. Se quedaron atrás. No mames, nos ganó un Superman del equipo contrario. Pues el mal es malo. Bueno, eso sí, tiene razón, ¿eh? No, güey, el Slowbro les hizo todo el trabajo. Te digo, son malos, mancos, mancasos. Controlazos. ¿Y qué, el mío? No, terrible, Sara, ¿eh? Evolucionaste y te moriste. No me dejó. Recuerda, mi niño, cuando mi ley amenaza, este domingo. Ah, correcto. Deus. Ya tengo. ¿Qué es eso, güey? No mames, es que me está jugando chido. Dime. Mira, acabo de arreglar unas medallas y ya tengo 600 de movilidad. Y ahora sí vas a ser súper veloz. Nos les falta un minuto. Sí, entrale, güey, si quieres. Bueno, ahorita tenemos mismo. Pero oye, igual de mínimo te puede dar. Te puede dar chance y él juega otra cosa. Ese número está imposible. 600 de movimiento. Va a ser una. ¿Y cómo? Un avión. Y una pregunta, ¿tienes todas las medallas? Pero... Ah, no. A ver, te explico cómo tengo las medallas ahora. Tengo... Espera, tu ulti la guardas ahorita para el objetivo de ahí, ¿va? Mira. En medalla, en velocidad de movimiento de medallas, tengo 210. Con los dos objetos que llevo, que son la piedra Pomes... Dale al Mew o al Jason, si puedes. Y el, ¿cómo se llama? La piedra Pomes y el repartir experiencia me dan 300. Ay, no de manches, velocidad. El logro me ultió. No, ¿cómo no? Oye, el logro me ultió. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ultiaste, Sara? Me cancelaron la última. Bueno, amenaza, te termino de decir. Entre medallas y los. De ese, no. ¿Ah?
amenaza. Entre medallas y los dos objetos, tengo 500 de velocidad, 510 de velocidad de movimiento. Pues ya volteale al que y... sea, porque si no, no vas a ocuparlo hasta que salga el objetivo final. Y el objeto que se activa cada 5 segundos me da 20% de velocidad de movimiento. Con esos 510... Ahora que puedas, ahora, ¿le haces la ulti a Mew o a Gleason? Pero ten en cuenta que Gleason con su habilidad te la cancela, entonces... Espera que se le active la habilidad con tu puño. Y luego le dices. Entonces, yo ahorita le voy a mostrar cómo yo tengo distribuido. Es que yo no necesito. Ay, más buena, Pablo. Anota. Tiene ataque base. Lo malo que mi Blissey se gastó la ulti y no la va a sacar. Ni de pedo la saco. Ay, de dos la problema. Yo, mi Blissey fue. No era, o sea, me hizo la posibilidad de sacar la ulti y limpiarles a todos, pero... Sí. Podríamos, ¿eh? Pero nada más no, que no nos los vayan a robar. Pero en chinga todos. No quise de última hora. No quise de última hora. Deus acá. No, ya no. Nos lo pueden robar. Mejor no. Yo pensé que ya te proclamabas un trolazo de... Sí, no. Perro marrano. Mi bebé, mi fratelo, fiu. A ver, muchachos, quiero ver si el público quiere hacer un torneo estilo ranking. No, ¿de qué? Oh, no pude hacer nada, me obtuve el snowbro y no pude hacer literal nada. Por troll. ¿Quién quiere hacer un torneo serie 13 estilo ranking? Oh, no, manches, ahora no ultiaste ni una sola vez en toda la partida. Me la cancelaron las veces que hice. No, increíble. LOL, la trolearon. Bueno, mira, me iba a meter a probar las runas en una de práctica, pero ya que no llega mi comida, mejor no. Vamos a intentar. Dale. Oye, a mí me agarró el Slowbro y... Y el otro güey me gustó también al mismo tiempo. O sea, fueron dos ultis que me comí el chingo. No, ¿quién se fue? El Mike y el Slow. No puedo hacer nada, ¿sí sabes? Ya viste al Mike. Espantaron a la amenaza de Dios, increíble. Sí, va y descansa. 118.000 de daño me hice, Increíble. Ya espantaron a Sara. No, ¿por qué? ya hay que lo Increíble. Tú la espantaste, Luisa, porque tú no entras. Yo ya te dije, ya me conecté, no llega mi comida, voy a jugar, pero les vale mal. Pues entra, güey, no te veo. Invítame, no, este de Kylie. Que la
Bueno, bye, descansen. Bye, descansen. Buenas noches, Anita. Ya te mucho. Bueno, Deus, aviso importante. 1. Voy antijungla. 2. Voy a probar mis runas de velocidad. 3. No acepto yo. Descansa, Juno Embro. ¿Sí crees que sea Fast and Furious o no? Sí. Si se agüita, qué milagro, dice por acá, bueno. Aguita Medina, el Barca. No, yo siempre vengo, lo que pasa es que cositas pasan cuando no hay tiempo. Cuando vengo, sí. Dice el Vampi que, ¿cómo que runas de velocidad? ¿Que si le estás copiando la idea para hacerle cosplay o qué? Sí, te estoy haciendo cosplay, también estoy fracasando en el amor y en mi vida diaria. Te estoy haciendo un cosplay. Perfecto. Intenso. Así que no se ponga a decir pendejadas porque estoy enojado. Ah, ¿entró? ¿Te invitaste tú o cómo es que entró? No, no sé, pero si bien ahorita me decís, chinga tu madre, agüita. Yo le decía, chinga tu madre, Zipix, y vamos a seguir siendo amigos. Lo iba a invitar, pero nunca acepta, entonces no lo invité yo. Ya te le va a mandar un WhatsApp. ¿A quién le vas a mandar un WhatsApp, dijiste? Al Zipix. Al Zipix. ¡Vente, niño! ¡Chinga tu madre, güita! ¡Chinga tu madre, Zipix! ¿Ves, Deus? O sea, eso es XD, ya uno sabe a lo que viene. Uno sabe a lo que viene. ¡No mames, hombre! ¡Que fue Darkrai! Darkrai estaba jugando conmigo desde hace 3 partidas, güey. ¡Increíble! ¡No mames, Darkrai! No me había dado ni cuenta que eras... Es que yo no leo, hombre. Yo nada más veo kills. Yo nada más veo kills. Sí. Vas a ver el Ferrari en el que me he convertido, ¿eh? Dice el Vampy que le pongas piedra porque si no, no jala. Ya le puse la piedra, por eso es que tengo 600 y algo de velocidad. ¿Tienes piedra, experience share, 7 amarillas? No, 7 amarillas no, nada más tengo. Ahorita tienes piedra. Sí. ¿Y a cuánto la vendes? Agüita piedroso, nuevo meta. ¿Y a cuánto la vendes? Es que sabes por qué no la vendo. Ya viste que ese Mew ya tiene la insignia verde, qué enfermo. Mira, Deus, soy rapidísimo, quítense la verga todos. Pues viste a mi misma velocidad, güey. No, ya vas a ver que estoy. Mira el minuto que es y mira ya por dónde voy. ¿Viste? Pues si va rápido, o sea, que ya no, si va rápido. Se ve rápido. ¿Cómo es que no has llegado a Master, GP? Ya llegué a Master. Pero ¿esto hace vamos? Rato, ¿qué? Yo estoy perdiendo todo, ¿no? No sé. Llegué ayer. Pues no he jugado mucho. ¡Ya bailamos! ¡Somos amigos! O sea, le robaste la jungla y son amigos. Increíble. No, no, le bailé al Mister Top. Es que, ¿no? ¿Sabes qué? Los amigos serán amigos. Son amigos para siempre y por siempre no pueden. En las manos. No mames, ese mío sí. ¡Ah! Pero me bailó porque me mató, ¿eh? No me bailó por bailarme. Sí, pues a mí también me bailaron por bailarme. ¿Cómo? Equipo, y si vienen a pegar básicos. Entonces no te bailó de amigos, te bailó porque te mató. No, no me mató, yo no me muerto. No, 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 el mío sí me bailó porque me mató. Ah, pues es así. Uy, tengo muy piedroso hoy en día. Mames, me mató el Gengar, me destruye. Bueno, ahí. Fuck. Oye, ese pisito, ¿cómo has estado? Bien, mi amor. Uy, no, mi amor. Ya no tan bien. Mira, lo más fanfonzón que soy. What? ¿Cuándo vamos a perder esta partida?
Está bien, perro roto la cosa esa. Se despedaza y... ¿Qué onda, Gabriel? Ahorita estamos en el disco, güey. ¡Dale, Zipix! Su pinche madre. Otro con pinche velocidad de X, en serio. Todos, te va a pegar el sueño y te vas a morir. No, uy, la cagó. Le entras a vuelta, le entras. Le entro, puñalo. Sí, puñalo. ¿Cómo que te pasa, puñalo? Y le dice placa. Y yo le digo, chua, afuera. Y le dije, placa, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo como el básico? Y le dije, placa, y me dormí. Vayan arriba, no, pero tú lo que tienes que decir es, chua, placa. Acuéstate. Acuéstate, porque si no te acuesto, yo le digo, mira lo que tú estás haciendo. Placa, le digo. Y mira, le digo, tú sabes y yo no sé. Tú no sabes. No sabes. Es que yo no sé, cuando tú me dices que ya tú sabes, yo creo que tengo que saber. Es que yo lo que tengo en medio en la vida es que un reggaetonero me diga tú sabes y que yo no ¿Te sé. ¿Te imaginas que un reggaetonero te diga ya tú sabes y tú no sepas? ¡Guau, guata! ¡No los dejo mover, pendeja! ¡Ah! ¡Esto es Fortnite! No. Tienen un chorro de baño esos compas. Pero tú lo tienes que decir. Demasiado daño. Wey, es Gengar o la sombra. Tienen Tyranitar, tienen Glaceon con esa cosa que se despedazan chinga. Y Mew. No, man. Les tienes que decir tú, hijo de tu madre. Y su support es Mr. Mime. No, man. Vení pa' acá, tú. Hija del diablo, guácala. Le ganan por el man. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Ah, pues lo dices porque me bailó. Y Pix, está divertido esto, ¿no? ¿Ven? Vamos a pegarle. Y tú no sabes con quién te estás metiendo, tú, amigo. Guácala. Diciendo agüita, amigo. Guácala, le digo, guá. Que se me acerca y le digo, papi, ya tú sabes. Y él no sabe. Entonces llega mi amigo de Usime. No, me suicida. Güey, es que el Glaceon me hizo un ataque que me bajó 4000. Así, hasta sonó así. No, el Glaceon te hizo suaja. Güey, qué grande está el Mr. Man, ¿eh? Mató a todo. No, el Darkrai, ¿eh? Está muy roto. Oh, Darkrai. No, sí está jugando muy cabrón, mi compa, el Darkrai. Darkrai besado. Uf. Oh. Hola, Tirititar. Bien, bailemos. No queremos compas ni Barney. Equipo, va subiendo el Barney. Dice Swaha. Están muertos todos. ¿Tú, que eres el tanque? No ayudó. Estaba detrás del Tiranitar, rey. Bueno, vi cómo nos deletea esa cosa, está horrible, güey. Sí. Glaceon está muy roto, está más roto que antes. Sí. Y pensar, ¿no? Es que ahora sí le dicen... ¡Te salga tú! Le dices ¡suájata, juetazo! ¡Te acerca tú! Le dices ¡suájata! ¡Coño de la madre! ¿Qué es lo que tú estás haciendo que no estás pegando básico, papi? No sé, la agüita ya se descontroló de la agüita. Está diciendo suaca, te acuestas y te acuestas. Agüita puertorriqueña. Agüita de PR. Agüita Free Fireño. Agüita Free Fireño. Ya es 17. Zeus, ¿qué haces metido hasta su casa? Le saqué la ulti al Mime. Pegando puro rojo. Le saqué la ulti al Mime. ¿La sacará el Mime de ellos? ¿Qué? ¿En un minuto la saca? Sí. Sobrado. Está solito. No podemos matar al Tiranitar porque nos le metemos 3 y nos mata 5.
luego uno dice, chua, acuéstate. Uno dice, chua, acuéstate. Sendo huetazo que te pego y guata. Ay, no, primo. La gracia. ¿Por qué el Darkrai no está en el voice? No lo sé. Qué chévere la agüita. El agüita nada más está descontrolado. ¿Vamos a hacernos eso en 7 segundos? Sí podríamos, pero... No hacerlo, defenderlo. Nos parten la madre. Y suácata lo que te dijo el primo, que te dijo que está haciendo, ¿viste? Ay, güey, tío. No mames, es culpa porque ya es casi el tiempo. Qué buena ulti se aventó Pablo. ¡Pablo, God! ¡Vayan al centro, vayan al centro, amigos! ¡Maten a ese pinche Gengar que está ahí! ¿De quién estás hablando tú? ¿Cuál Pablo? Ah, sí, cierto, fue el Simpix. Es que hace rato Pablo tenía al... Bueno, sí, sí, pero ya no vamos a hacer eso. Pero ya, en chinga. Pero tengan cuidado con el Gengar, porque el Gengar ultea y nos lo roba. ¿Viste, Bumpy? Así es como se hace un Zapdos. ¿Eso no es Zapdos? Para mí es Zapdos. Ah, bueno, entonces sí que me parece. Y le digo, suácata, papi, que lo que estás haciendo. Bueno, vamos a defender ya. Para atrás, Deu. Ya deja el hambre de buscar 10.000 kills. Sí, Pix, tú también. No, vamos ya, a defender. Ya, me mataron. Te dijeron, chua. Te dijeron, ¡cuá, acuétate! ¡Coño de la madre! ¡Claro que te voy a dormir de un solo fuletazo! ¡Cuatá! Le dijo. Mamá huevo, digo, blu, 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 blu. Draken y el Zipis jugaban muy chido en esa última team. ¿Cuál Draken? Draken, güey. Dijiste Draken. Draken, es el monstruo ese del marino. ¡Ese es el Kraken, Deu! ¡Pacta fuetazo que le dimos a la Stipendi! ¡Bailame! ¡Vení, bailame! ¡Bailame, esos perros! Yo con el descuido todavía. ¡Terrible fuletazo! ¡Le dije, ¡juácate! ¡Acuétate! ¡Acuétate! Dice la Rita. ¡Ahorita está loco! ¡No sé qué se fumó! No, no me he fumado nada. Me comí un pancito con jamón y una coquita. La coca, demasiada azúcar. Sí, demasiada coca. ¿Quién está hablando de refresco? ¡Oh! Grande el equipo enemigo. Equipo enemigo, se rifaron, la neta. Me hicieron un bailongo sensual, pero XD, Que tocó enseñarles el suácata. Ahorita estamos llenos, Gabriel. Ya ves que siempre juego con viewers, pero ahorita ya se armó. Hoy está jugando con dos rankings. Bueno, con tres. Espérate, vamos a escribir el Darkrai. ¿Cómo? Cuando yo estoy jugando con tres rankings, ¿te refieres a Deo o a ti? Yo. Siguiente pregunta. Vate, vamos a subirle al Darkrai, ¿dónde está? Está listo, vente al PC. Mamá huevo, digo, blu, 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 blu. Mamá huevo, mira, te lo voy a invitar. Es que no sé si está en el Discord, pero lo voy a invitar. A ver. Invitar a Darkrai02. Darkrai02, ya te invité al Discord. Mamá huevo. Digo, blu, 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 blu. Digo, blu, blu, blu. Yo no puedo decir mamá huevo porque no soy de Veracruz. Sí. Sí, sí, yo no puedo decir blu, blu, ¡Darkrai! ¡Al pitch boys! Es que no quiere flamear, güey. No importa que vengan a flamear, madre. ¿Qué va a ser tu befo? Nada más te lo robas. ¿Qué quiere el Bumpy? El Bumpy, nada. Está diciendo que se está apurando, según. Estamos llenos ahorita. Está jugando. Digo, está trabajando, según. Yo le dije que se quería entrar. Dice, no, estoy trabajando y ahorita. Pues déjame ver, estoy midiendo mis tiempos. A ver si entro. Bueno. Dice el lobito, pero yo sí soy de Veracruz, mamá huevo. Eres mamá huevo. Y luego tiene que decir, clu, 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 clu.
y hacer así. El Darkrai sí está en el perro Discord y no quiere entrar, peluche piojoso. Increíble, mi compa, el piojos necios. Oye, Cipix, ¿te gustó mi Snorlax? No. ¿No te gusta mi Snorlax? No mames, la pamperiña. Yo voce fala portugués. Ahorita te voy a enseñar la vampiriño. Yo bailo samba tu Brasil. Tu 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 tu. ¿Quién entró? Hola, Darkrai. ¡Ah! Ya por fin llegó. ¡Mames! Ya llegó, increíble. Oye, Darkrai, ¿de qué chingados? Aquí dentro, ¿qué pedo? ¿Qué es tu foto? Es que, mira, nos están saliendo una gente del basuraverso, pero increíble, ¿eh? Del basuraverso. Mira, y tenemos un chileno enemigo que se llama la microwea. Sí, es cierto, nada más porque dice wea. Es un vampi, güey. Sí, mira, tiene hasta la esquina vampi y toda la cosa. Es un vampi. Es un vampi. Es un vampi chileno, fome. Colea, está pula. Con permiso, soy un Ferrari. Soy Alfonso. No te vayas para arriba, Darkrai, que yo no voy a defender abajo. No, que la chinga. No, pues yo soy un Ferrari, rey. No sé, yo tiene un chingo que no juego, así que si la troleo. Yuri. No te preocupes. Hace rato la primera partida con tu ulti si la troleo. Pues ya la sacaste, ¿verdad? Después la sí, sí, le saqué con la Blizzard. Sí, sí, qué guapo. No sé cómo lo hiciste, pero sí, me lo saqué. Le acabo de robar una jungla de una verga, con permiso. ¿Le robaste toda la jungla? No, solamente le robé. Le robó el buffo. No, si quieres voy y le robo toda la jungla. Me meto no, o sea, a su casa, me refiero a los dos buffos. No, solamente uno. Porque le hace porque uno. Tú, maldito canalla, tú me robaste los dos buffos. Bueno, intentaste robarme sí, porque los tú dos, eres igual, solo pudiste ¿no? uno. Nah, solo pudiste sí, uno. Sí, es que tú eres. Estoy bajito. Nah, solo me sales en las manos. Ah, güey, te quedas. Imagínate qué tan mal. Mira, y estoy bailando con mis nuevos compas aquí abajo. Increíble. Bueno, ya, muy compas y todo, pero chingos madre. Te faltó decir esto. ¡Mátelos! ¡No, Pichachu! ¡Pégale, mamagüevo! Yo no puedo entrar contigo, tengo poca vida. Bueno. Pikachu. Nunca lo que tú hiciste, Pikachu. Fuiste a robar. Está muy bien, Pikachu. No voy a estar aquí. Todo bien, ahorita. ¡Uy, no! ¡Hay que matarlo! ¡No hay que dejarlo vivir! ¡Ah! Perdón por robarte los puntos. Me permite. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es Esparta, pendeja! ¡This is! Es Snorlax con azote. ¿Por qué me azote? ¿Digo qué? No, tengo tres arriba, Margarita. ¡Oh, mi basta! Ahorita no tenías que haber subido en vez de bajar, porque ya estaba el otro arriba. No. ¡Ay, el Cipix puede! ¡El Cipix puede! Contra tres no, güey. Son tres. ¡No mames, chica, tu madre! ¿Cómo no vas a poder contra tres, rey? Rey, no puedes contra uno, mira. No, pero pues es que ya lo pedí. Aunque ya me voy subiendo, es que aquí. Sí, mira, el Deus lo puede, le puede el hambre. Es que es increíble. Deus, seguro que no eres de Venezuela. Es que, a ver, maté a cuatro y estaba ese de pechito, tenía que matarlo, pero pinche pasa. O sea, se querías a huevos sacar la meta, si no podíamos seguir. Dice el Gage, sáquenlo, ¿cómo no va a poder contra Deus? Yo te dije, Gage, que si querían centrar como 20 veces y me mandaste a volar. No, yo no juego contigo, bajito. ¿Cuándo? Sí, así me dijo. Yo también, yo lo escuché, yo lo vi, yo estaba ahí al lado. Yo también lo dije, dice. No, rata, corre. La rata estaba comiendo hamburguesa, dice. ¿Hamburguesa? Cadeneame. Gracias. ¿Y Deus dónde está?
pues matando a esos dos güeyes, pero el Vampi llegó a matarme. ¿A quién le saltó el pepe ahorita? Pregunta serio. A mi novia. Listo, se reinició el objetivo otra vez, sobres. Vení acá, la concha de tu madre. Pégale la güey. No puedo, confía, papi, confía. Mira lo que estoy haciendo. Mira, le digo placa. Y él me dice placa. Y suácata a tu casa. Ah, sí, muy dormilón. Dejé la base a un punto. Que meta el que tenga más de. Más como 50 o 40. 36 es lo máximo. Pixachu, puntúa la fruta que te parió. Es Niantiño de nuevo. No, increíble, no lo deja mover. Güey, la cosa esa también te da velocidad. Qué cosa, todo me da velocidad. Mira, me soy un poco Ferrari. Superman me da velocidad cuando me encadena. Dice Deus, Gengar está roto en este. ¿Crees que sea de muchos gustos? O de que ya no se usa la Blissey. De que ya no se usa la Blissey, bro. Es más curioso. Y de que los espacios están más cerrados. No se pueden escapar tan fácil. Fruta madre. Te odio. Agüita de mamagüevo, tú. Agüita de mamagüevo. Es que, ¿cómo me vas a robar mi anotación, pendeja? Luego no voy a puntuar y dirás, ¿y ese Vampi? Yo, es mi padre. No, Dios. Oye, es que se llama ser un actor profesional ahorita. No creo ni insane, ok, de repente les dimos la vuelta muy cabrón, ¿no? Como, ¿por qué? No, de repente nos morimos, porque yo aquí con mi compa no, lo traté de sacar. Y se vino insano, Le tiró la ulti. 6. Así llega, de hecho ya está. No mames, la acabo de seguir la segunda porción. Mira lo rápido que soy. Corro, me acelero para no frenar. No, porque esa babosada. Acá, la concha de tu madre. Vení, Vampi. Ah, ¿crees? Vení, ¿crees más de lo mismo, chiquito? ¿Crees más de lo mismo? ¿Con el mimo? ¿Qué pedo? ¿Es el caso de ser un all-rounder? Se va a reiniciar la chingadera esta. Que no le hemos dicho dormida. ¡Fua! ¡Acuétate! Es que no le dijimos ¡suájate! ¡Acuétate! ¡Coño de la madre! ¿Viste? ¡Acuétate! Okay, este entra porque entra. Vente, Cipix. Chale, no creen que es mucho. ¡Ay, no! ¡Listo, Cotregar! ¡Te felicito! ¡Qué bien actúas! ¡Pero no me cabe duda! ¡No mames! ¡Me cancelaron mi moto! ¡Fuácate! ¡Pues como lo real! ¡Permiso! ¡Fuácate! ¡Coño a la madre! ¡Vamos a... ¡Deus! ¿No? ¡Quédate quieto! ¡Deus! ¡Vení! No, aquí yo voy a la carnada. Ah, no, ustedes no saben hacer un baiteo, increíble. No. ¿Me entienden? La mente de... ¡No, me metió la Sarina! No voy a luchar, no voy a luchar. La Sarina volteó, no va a sacar ulti. No mames, pero estamos muertos, ¿de qué les nos sirve? Ya perdimos la partida, buenísima. Por no escuchar nada, gente. Sí, Pix, confío en ti. ¿Ya? Nada más teníamos que hacer un baito de quedarnos en un bush. Y les dolieron las manos de quedarse quietecitos en un bush. Dale, el G-Pix ya se lo sacó ahí. Ya le está rusheando. No, G-Pix no lo rushe, hecho. Al G-Pix lo está rusheando. No mames, si me agarraron como puerco, güey. Me está rusheando, güey, de madre. Güey, qué cosa insana. Ah, no hay que hacerlo, retrocedan. Vení. Coño a la madre. ¿Dónde que tú crees que va?
Mamá huevo. Tío. ¿A dónde que tú crees que va, mamá huevo? Ya vámonos para atrás, Dark. Me lo hago. ¿A qué? Yo déjeme contigo, Junaid. Yo lo tengo en 70. Para que se acabara la partida, no, seguramente. ¿Qué te está haciendo este mamá huevo? La Sabina que se viene a puntuar. Ah, sí tengo la Sabina aquí, ¿eh? ¡Ah! Yo otra vez multió esta basura de Sabina. Bueno. Se ve que vamos ganando, anotó el pato. No, sí, tal vez mira, no, ¿eh? Las bases. Pero metió skin en el Lower Cup. Ya, ahora sí ya. Así que hacerlo. Increíble, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Luego nos paga la gasolina de la camioneta, no te preocupes. Alex, bienvenido. Ya, ¿de qué hablas ahorita? La camioneta de la gasolina. Que lío con gasolina del carro, pero ¿por qué Darkan tiene tantísimo daño? Bien roto, güey. Increíble, Darkan tiene más daño que mi Gengar y mira, Carlos, se curó esta vida y la otra, ¿eh? Salió el GPX. ¿Ya GG GPX o qué? No sé, no ha hecho nada. ¿Se fue? Ah, bueno, se le fue el internet. Bueno, pues nos falta uno. Maldita madre. En lo que viene alguien no me quiere ayudar con mi Tae. ¿Con qué? ¿Con tu qué? Con mi Tae. Ah, no, la de compas. No. La que por... ¿Qué, tarea de universidad, de escuela o tarea de United o tarea de qué? No, aquí de universidad. Ah. Bueno, ¿de qué es tu tarea? A ver, cuéntame, yo te ayudo. Llámate al Yeche entonces, a ver si quiere. No quiere, güey, se está haciendo del rogar de que lo flameando todo, yo creo, porque es que la cagó, tuviste, ¿no? Y le dije como no. Que entrara, que se cambiara de mono. Yo no veo que gente. Que se fuera top. Y se va. Se pone top y al segundo último cambias low, bro. Como yo, como debe ser. Y todavía dice, no, es que como el otro también se cambió, pues ya yo me tuve que cambiar. Y dije, ay, güey, pero lo que hacía falta era era un, ¿cómo se llama? Hacía falta un ADC, no un slow, bro. Puedo cambiar mis moneditas. Simón Bumpy. Felicito, que somos el equipo Fast and Furious. Incredible, diría la gente. Incredible, niño. Paulina. A ver, ¿y cómo es el acento colombiano? No sé. ¿El acento colombiano no lo sabes? No sé. ¿Cómo hablarán? Increíble, ¿eh?
No sé quiénes son estos, los rancias. Pero... Flipear no es una opción. ¡Ay! ¡Puta madre, Carrebots! ¡Métete al voice! Ya viene ese show, te felicito, que bien actúas. Ready, go. No, no. Para abajo, entonces, otra vez. Sí, por favor. Que mira lo rápido que soy. Ustedes no me alcanzan en línea, nunca jamás. Es que mira el tiempo y mira dónde voy. Sí. Oye, y le pones clean para que, no, ¿verdad? Para que vayas más rápido todavía. ¡Uy, no! ¡Llegó un dolor! ¿Qué se escucha? Como si fuera un Tyrant y tal, ¿qué puedes? No sé, pues hay un Tyrant. Adrián, que te metas al Wishot. Banea el Vampy, ya está baneado, güey. El vato no ha hecho nada de jungla, de usted lo advierto, ¿eh? Increíble. No, o sea, yo tampoco le he robado, pero... ¿Cómo que una Wiz no, Rey, a no, ver, a mí usted no me va a alcanzar esta semana, Rey. Acerca también. Espérame, Dios, estoy aquí corriendo. Ya no me acuerdo. ¿Me toca tirar curación aquí? ¡Cara, pásate, mamá huevo! ¿Viste cómo aguantó un nuestro 38.000 y aguantaba muy? Pero viste qué molesto es un... Sí, súper molesto, de mí me pasó. Te olvidé con todo, en serio. ¿Por qué? Estaba solo al machancito. Sí, pero mira, salió bien. Ah, ¿sabes qué no hice? Robarle su jungla. Fue porque perseguí la kill, pero estuvo mal. Voy para el centro, Dios. Creo que solamente hizo un buffo, hizo el rojo. ¿Qué nivel sí, estás tú? Mira, tú estás 9 y el cabrón está 5. Vamos a meternos a su jungla. Limpiamos esto y nos vamos para su jungla, Dios. Vamos a ver qué nos encontramos por allá. Agarra tu lado. De que le hiciste eso, no lo envenené, güey. Increíble, niño. Una limpiadiña, la jungla enemiga. ¿Tú no tenías buffos? Ahí hay otro. ¡Qué mierda, Dios! ¡Vas a ser nivel 11! Sí, güey, voy a ser nivel 11 y todavía no sé. Ahí te sigo, güey. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. No, LOL, que salva de tu reta. Es que lo iba a matar, si lo veo. No te hice bien. Esto es mucho. Pero ya es aplastar, ¿eh? Es aplastar. Sí, esto es full pressure. Under pressure. Tal, créanme. Ay, no, te voy a decir que me pusieron. Voy. Muero. Tal, créanme, no, voy a poner una corredita, ponme una corredita, rey. Voy, 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 voy. Mira, full push. No puedo anotar, güey. Que es estompea. Deus, y mira la neta que no, ninguno de ustedes me alcanza en velocidad. Te dije. ¡Ah! ¡Es hermosura! Wey, ni con la va, mamá, que me durmió y la ulti del búho me pudieron matar. Tenía la ulti del búho y yo estaba durmiendo en la ulti del búho. Y no me pude matar. Mira lo rápido que soy. Y
maldita sea, entré en otro stream sin querer. ¿Qué? ¿Qué? ¿En cómo te diste cuenta? ¿Por qué no te contestaba o qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, perrito? ¿Qué estás haciendo, perrito? Tírenles primero, no se pasen de pistola, nos van a remontar. No mames, ya, no mames, los mataron. Pues sí. Deus, tú estás arriba, está el objetivo pero, abajo. Pero no teníamos que hacer nada abajo. Hay objetivo abajo. Y es el de daño. No me puedes decir que es el azul. Ya, le di al pintura. Ahora sí, ya listo, ya limpiamos aquí, nos vamos para arriba. Tengo 50. Oh, no. Esta gente tiene mucha fe, cabrones sí. Que son. Pues oye, Deus, pero sí se... Ah, ya se veía. Che, te dije, es que hay que recordarles. Que recordarles. Buenas, ¿ya bañaron el vampi? No mames, le diste el gane al equipo de Magic, ¿no? Con la ultiando. No, eso es muy bueno, güey. Oye, Adri. Adri, ¿qué te pareció? Me agarré mucho de como que esta misma, el teníamos, tres cero probabilidad de ganar. Me saqué la tinta de. No vayas a aguantar, dame un minuto nada más, dame un minuto. Me saqué de la TF solo, la neta. Pues ya, ulteándome, ya. Así, fácil. No, yo también estaba. Bueno, Pablín era el único que jugaba bien, creo, del equipo. No recuerdo con quién estaba ya, ni me acuerdo. No, tenía una espada, ¿sí? Una Cerner top y. Y. Un Divina Jungle, los tres eran. Veteran. Sí, güey, pues era una partida como la de ahorita y nada más en la. Tuvieron fe, se esperaron hasta la cosa esa y multeaste. Un exceso de fe. Exceso de fe te dieron. Este también me lo hacía, ¿no? Ay, es que no. Trae tu build de velocidad, güey. Ah, es que tengo una build de velocidad, pero ahorita la voy a cambiar. ¿Traes la piedra? Sí, yo traigo ahorita. Traigo piedra para repartir experiencia y un buff de 210 de velocidad. En total tengo como... Cuando tengo activada la piedra, como 600 de velocidad. Güey, pero deberías de ponerte ahora los 7 amarillos. No, es que tengo 3 amarillos nada más. ¿Cuántos 7? Porque, si me pongo los amarillos, me da 12% más de velocidad. Pues sí, pero obtengo más velocidad con otros emblemas y obtengo reducción de enfriamiento y otras cosas. Porque de los amarillos solo hay dos que dan velocidad, que son el Voltor y el Electro. Pero no tengo el Electro todavía. ¡Manda, Deus, manda! Estaba esperando. ¡Ay, está! Este Snipe dirá el Wamp. ¡Ja, el vampi! El Pablo no tiene el mío, no le gusta porque no lo usa. ¿Quién? El Pablo. ¿Ah, el Pablo? No sé. Pablo, ¿no te gusta usar a mío? Mío está más roto, es el ADC más roto. No, si le va bien con Pikachu, ustedes que están chingando. Oye, Carreabots. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece mi Snorlax de velocidad veloz? ¿Tu Snorlax antijungla? Sí. Increíble, ¿eh? Fastidiosísimo el hijo de su fruta, Mauser. Sí, pobre del Duraludon, gracias, se perdieron. No mames, güey. El Duraludon, después de que robó el jungla, güey, no podía salir de mi base porque no salía de arriba, güey. Estaba ahí escondido en las hierbas. Es que no podía hacer nada. Otra vez ellos. ¡Te Amazon Warriors! Increíble. Y el ex top laner de los ¿cómo se llama? De los ABG.
Natsu, ¿no? No, el Isra. Ah, el Isra. El Isra fue top lane de allá. Con el Glacian, güey, está muy perro roto. Porque igual, la optimización que te hace. Está toda. Charizard top. Charizard top. Los gringos lo están jugando, pero no entiendo por qué. Chis gringos. Digo que para romperlo, para romper los escudos porque le gana el Rayquaza ahí, digo. Me saludas a la agüita. Tiene daño verdadero con el juego y se los quebra de volada. ¿Quién dice que me saludes a la agüita? Adrián Rebañado. Así. Hola, Adrián Rebañado. Oye, ¿y Tyranitar ignora el escudo de Rayquaza? Sí. Sí, pero pues está como que más difícil, más fácil atinarle con el Charizard. Ahí va el Charizard y el perrito de fuego, el perrito de hielo. Ahí está, te salvé. ¿Ves que soy rapidísimo? No me alcanza nadie, yeah, soy fucking Ferrari. Al tiro que está también el Charmeleon, güey. Ajo es Glacian, ¿eh? Sí. No, man. Vale, ya. Vamos a robarle la sorpresa, ¿no? Chico, todo no sabe. Sí, que vaya agüita contigo, yo no puedo dejar que el Charizard un poco. Mío. Ya salió su azul. Ya lo hice. ¿Dónde estás? Hola. ¿Qué pido? Lleva el Charizard para allá. Voy para allá. ¡Ostay, no se mueve! Ah, no, está el mamut acá arriba. Me curo. Ya, para allá el mamut, eh. El objetivo... Ahí están aquí todos. Sí, no. No, me abandonaron aquí, me abandonaron. Yo no te abandoné. Ay, estoy si lo maté, pero me va a morir. El capo soy Dios, el capo soy Dios, ¿no? Qué bueno soy. Güey, maté a 3 y no me dieron nada de nivel. Güey, qué asco, es que... Y luego te van a matar a ti y vas a sacar nivel 72 y el mío vas a ver. 72, güey. Están los 4 aquí. Tremendo rayo. Oye, papá. Yo no puedo creer que estén 4 cabrones arriba y mi jungla siga fallando, acabando de haber robado todo y teniendo ulti. Ya son cosas difícil de creer. No mames, me va a matar, ¿cómo puedo matar? Gracias por dejarme matar. Sí, objetivo, pero en fa. Ven. ¿Qué te coño, eh? Tira para adelante. ¡Uy, no mames! No te preocupes, rey. Es que se acerca un güey y yo estoy haciendo el hex, se muere. El pinche ataque se va a hacer con ellos. No, qué buenísimo. No van a entrar a base, no van a entrar a base. ¡Tú tampoco! No mames, no me están ahí. Alguien. Tanqueme los hielos de la iglesia. ¿Oíste, marfaca? Vámonos. Vámonas. Juliadón, eh. ¿Ya te perdiste, ahorita? No, yo no voy a hacer jungla más. Yo, es que, Deus, si me quedo allá y me muero, les voy a dar 400 niveles. Y esos vatos van a llegar con 4 ultis abajo y nos van a partir la madre. Mientras que puedo. Exactamente lo que acabo de decir. Qué mamón, güey. O sea, no existe mejor explicación que la que acabo de dar.
Oiga, manda, y si vienen, ¡ey! No, oh, mames, me golpeó en el agüita, güey. Pues tres sí, porque... Debus, hay tres camas acá abajo. No, mames. ¿Qué te digo? Madre, que les vale? Mae, puta madre. Les vale una cantidad de verga impresionante, ustedes no ven el mapa. Mames. Chucha, esa me sacó 9, güey, era 7 arriba, qué buena. A romper, Debus, a romper, furis. Qué bueno, encima no llega. ¿Se aventó la penta? No, yo creo que el Deus está esperando a que nosotros entremos para dejarlos bajitos y el matarlos a todos. No vuelvo a entrar. Sí. No vuelvo a entrar de primero en ninguna pelea. Porque no está ¿qué me estás contando? Advertido estás, no acepto lloros. ¿Hola? Yo que vivo sin amigo y todo, miren sus opiniones. Ay, quiere llorar y no puede. Uy, me lo espirroní en un segundo. Buena agüita. Se saltó la otra chingadera con su... No mames, me fue 3500 la iglesia de Natal. ¡Anda, amigo! ¡Ya, bueno, güey! ¡No se muere, güey! ¿Cómo estás, Adri? Bien, güey. ¿Y tú cómo estás, mi todo poderosísimo y guapo exnovio de Adri? Yo a toda madre, carnal. ¿Y tú cómo estás? ¿Viste? Me toca tirar la barra así para que el Adri la sienta. Sajoran, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bueno, primero hago énfasis en el Adri para que crea que es importante y luego le digo que le terminaste. Mira, primero pusieron Kevin bueno. Snorlax. Debus, objetivo abajo, porque no vas a defender. Pero es que mira, iba a ir arriba y no vas a llegar abajo. No vas a llegar arriba. Ni siquiera estaba cerca. Son amigos, me invitan a espacio, no hay espacio. Sí, siempre hay espacio para ti. Cabrón, voy a sacar el tren para cargar mi novio, la güey. ¿Viste? Yo sí lo trato bien, pues no espérame, como tú, Adri. Sí, la otra vez vino a quejarse que lo cambiaste por tu novio, el Mayim. ¡No mames! ¡No! Así dijo. Andaba en sala con el Eury, ¿sabes? Y con el... Pero no, es mentiroso, Deu, yo no dije eso. Yo dije que por Mayim sí, y Ol. Sí. Dije por Mayim y Ol. ¿Qué dice? ¿Qué dice el infonavit con él cuando antes le ganábamos? Qué asco, le ganábamos. ¿Quién? Pues tu amigo el infonavit, ya son best friends. Ah, pues ya no se enoja, va a ser. ¡Ey, al objetivo! ¡Agüita! ¡Agüita! ¡No! No, pues, oye, ¿y por qué te moriste tú? No, si mira arriba, vamos para arriba, Pablo, viste, Pablo, no te prometes un pinche. Yo te digo una cosa, ustedes no prestan ni 5 años. Ya me morí, ya llegó la amenaza, ya llegó el. Por el tema de la se dice. Amenazas son malísimas. Bien, ¿quién se bajó todo el. No. Toda la vida? Ya nada más voy a decir que les voy a reportar. Ustedes están donde yo ya estoy listo, ya no rey. El mamut está troleando el mamut del equipo de ellos. ¡Ey, Pikachu! ¡No! ¿Por qué no mami? ¡No! ¡Qué pido! ¿Todavía podemos pushar? Sí. Porque me dieron 2, ¿no? ¿Ves? ¡No te mueras, Pikachu! Vamos los que estamos. No tenemos que meter muchos. El Pikachu se murió, increíble. Va a meter el Mr. Mario, va a meter el que te... Va a tener ulti el Kansar, wey. A ver si la puedo cancelar. Puntó ahí. Uno. Y así es como se ganó la madre. Esa madre tiene vida infinita, güey. Tiene un truco del GTA de vida infinita.
Sí, está muy roto el niño. Mira, 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 no se ha muerto desde que lo derrotaron. Pero sí, está muy roto. ¡Sigan fundiendo! ¡Sí! Se rindieron. Como diría un amigo, ¡vamos! Y el vampi puso, ya perdieron. Ya perdieron, pues el nada, el vampi no tiene fe, pues se pierde siempre. Mentalidad de fraca, increíble. You win. Cosillos, Wolfán, Isra, Tony Hamilton, hace 1000 años que no hablo contigo, pero toma tu like. Jugaste mira, como nunca. 103 mil de daño y 16, que es nada más. Dejándonos solos, ¿quién no hace daño? Pone el vamp, ya perdieron los otros, güey, que te mando captura. Sí, güey. Ay, ¿ojo? Sí, claro. Wey. Ojo, ahorita veterano uno. Solo me faltan 5 divisiones para llegar a Master, pero ya mero. Ya mero. Quiero jugar de oro. Juega, o sea, chido. ¿Quién es? Es el amenaza. Oh, increíble. El Spider-Man. Pues juega esa para sacar la triple view. No, sabes que acabo de sentirme super mal. ¿Por qué? Porque Sara dijo que sí iba a ir, que ya no iba a jugar más y está. Ajá, y está jugando, sí. Pero creo que fue, se sintió mal de que no pudo sacar ulti. Yo le dije, no ulteaste más que una vez. No, ni una vez. Le falta carrilla en el tema. No, 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 ya perdimos, ¿eh? Me cambio de cuenta. Déjame que me cuente, pero. Sí, yo también. Pero sí, Carlos. ¿Tú también te vas a cambiar de cuenta, güita? ¿Tú estás en tu smurf? No mames, hasta acá huele el troleo. ¿Tú estás en tu smurf? No importa, pero tengo una más Smurf. Cuento, no, me voy a sacar la cuenta de cuál es la de Luguito, güey, pobrecito, ni modo. Güey. La de Luguito. Tengo una cuenta. No, amenaza, vas a salir con tus estrategias de yo hago lo que me haga. Me importa un comino de mierda. Me importa un comino de mierda. Bueno, entonces juega con Dios, güey. Porque yo contigo no juego. Hace perder, no tengo ganas. Voy a hacer chingadas, es un oso. Deus, Deus, te aviso, me echaron de tu stream. No, se fue la agüita. No, amenaza, ya comiste la agüita. Pues es que te estoy diciendo que necesito con la misión del mural. Porque me está pidiendo de ley. Pero no has patrocinado, dijiste que ibas a patrocinar y no sé qué. Y un día entero jugando y el programa de la amenaza. ¿Qué? No, problemas de dinero. No, pero todavía entonces no es, ¿o sí? No, espérate, hace un fin de semana, o sea, hoy porque tengo ganas de jugarle. Quiero cumplir con las misiones del mural. Pero nos va a faltar uno, ya corriste la vida. Salió Darkan también, Chris. También se salió Darkan, no, amenaza, los corriste. Mejor son los que mal acompañan. Entrele, vampi. Aparte, en esta cuenta, Dios, no te tengo agregado como amigo. Es no tengo a nadie como amigo en esta cuenta. Esta cuenta solo la juego con nadie. Por eso. ¿Cuántas partidas te pide jugar con amigos? ¿Amenazar? ¿Cuántas partidas me pide? Como un... A ver. Estoy informado al señor. Dice, en una de las piezas tengo que participar 6 peleas con un amigo. No, 6 no, 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 no. Es no. Me dice, en otra pieza... Otro. 6 partidas decía, rápidas, ¿no? ¿Podemos? 6 partidas. Pues sí, pero se pueden. Y luego rápidas. Me dice, ella tiene que participar 15 veces con un amigo.
Ah, estás loco, güey. Si crees que voy a dar 15 veces ahorita, no, ni siquiera da tiempo. Pues es lo que me está pidiendo de desafío. Y en otro me dice ganar 10 batallas con un amigo. A ver, Vampi, entra con tu cuenta principal, a ver si es cierto. A ver, entra, ya entra el lobito. Permítame. No te puedo quitar. Espera, te tocaba. 76, 69, 303. 300, luego 3, ¿eh? No 303. 300, y luego 3. Grande el bochito. Güey, pero corriste a... A ver, Vampi, entrale, güey, no que no. No que muy chingón. Como amigos, no, no. Deja de meter a cualquier randy que me encuentre, sí, tengo mi ser doctor. Ya, que ya ni modo, acéptame. Ya te mandé amistad, ¿eh? Si no aceptas, eres tú el doctor. Ya te, yo te la acabo de enviar, güey. Oh, ¿tú vas a jugar normales o quits? ¿En normal? ¿Dónde me metiste? Mira, queda... falta un botón. En trending, dice. Chale. A ver, okay. Aquí está. Entrale, Vampi. 76, 69, 303. Ahí está. Espera, que andaba muteando mi cuentita con mi amigo la Wii. El pinche amenaza corrió a la Wii. Nada, no, no amenaza, hasta que mejores no voy a jugar en la principal contigo, hasta que mejores, la neta. No quieres mejorar, yo qué culpa. Oye, y una vez que ganaste, y aún así me quiero matar a la... a lo peor de lo peor de lo peor, o sea... Aquí estamos jugando. ¡Ya entra, Levanti! ¡Dale, ah, pero el pinche Vampi tiene, Dante tiene bien poquitos puntos, por eso le da igual. Vamos a ganar todas ahorita. No creo que nos toquen güeyes buenos, todos están en... a perder todos, güey. 5 seguidos. No, ¿cuánto apuestas que ganamos? El Vampi se va a ir con sus mamás de Vampi Top y vamos a perder. No, no creo que se vaya Vampi Top. ¡No yo mames! No. ¿Qué hizo? Va a comentar, tú no dijiste que eran ranks. No, güey, si le estoy diciendo que son ranks porque me puso... Me convenían más las quicks, pero bueno. Tiene miedo. El Vampi tiene miedo. Ni puntos tienes, Vampi. No seas mamón. No pasa de los 1200 puntos y no quiero entrar. Aparece este perro. Tiene como 1200 o 1290. Ah, va, tiene 1270, va. Pero que me agregue de amigos, dice. ¿Quién quieres que te agregue de amigos? ¿Amenaza? Eso que tiene que ver. Que acepte y rápido. Que aceptes a la amenaza. Al Vampi. A lo mejor él también tiene que hacer sus misiones, yo creo. Pero me tienes que hacer al bochito, Vampi. Que te tienes que hacer otro. No, a la amenaza, ¿no? No sé si te cuenten varias veces. Yo la agregué. Acá es mamón, Vampi. ¿Cómo te la va a contar por dos? Sí, dice Vampi. Ya que mate. Jugamos una partida y listo. Te hice las 4. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Con mí? De que, güey, de que dices que con dos amigos hacen dos partidas.
Pues puede ser, creo que sí. ¿Entonces por qué te dan miedo entrar si tienes poquitos puntos? Güey, ¿cuál poquitos puntos, güey? 1270. Casi, güey. No sé, no. Sí, güey, estoy en todo. A ver, la neta juega por todos, ¿verdad? No, puedes estar en todos mil, vamos, 1270. Lo que raro es que el bochito juega a Mew y parece que estás jugando. O sea, cuando el bochito entra conmigo, ¿eres tú? ¿O es el bochito? No, a veces entro yo en la cuenta del bochito, pero casi no. ¿Y por qué se comparten cuentas? No, nada más. La otra vez también dijo: entrega la venta del carriabots para bajarle su nivel con Delphox, jugando Delphox, para subir porque gané todas. Mira, nos fuimos a Elos bajos y nos salieron Elos muy bajos. La perrita Kuno. No meto en la más que en la de lujo, es la que meto a veces para murfear cuando quiero. Le digo, voy a murfear si te bajo puntos mi modo. Me está bueno. O sea, la del bochito es para murfear. Sí, yo lo uso para murfear la del bochito. Sí, güey. A ver, voy a ver si puedo amenaza. Hacer esa madre, güey. Justo como te enseñé, amenaza, por favor. A ver, así como el agüita troll. Ah, no mames, gata. Literalmente ni siquiera habías venido en un chingo de tiempo y viene. No mames, gata. Estás mamón, mapi. Güey, la quiero rifar. Es que luego me estorba mi control, güey. Que la quería regalar, te pondrán en Pokémon Unite Latam. La quiero rifar y el vampi dijo que a los 5 le voy a rifar a su gata. Oye, Vampi, ¿le pueden cambiar el nombre si la rifas? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿No puede robarle? A ver. No puede robarle nada, va a decir Vampi. Ajá. No, Vampi. Ya lo mataron. No, Vampi. ¿Dónde te estás sentando, amigo? Pues le hicieron ayudar. Así deberían de hacer ustedes igual. No mames, yo tengo dos abajo, güey. No, Vampi, digo, amenaza, vete de ahí. Voy yendo hacia el centro. Para ir abajo. Amenaza, vete. No, y luego no lo pude. No, me estoy mirando. Me ralentizaron. ¿Me llevé ese? Diablo que está lento. Tiene menos 19 de velocidad de desplazamiento. Menos 200 de velocidad. Tengo más de 21, güey. Es lo que no me explico porque... Pero es más 21, no creas que es porcentaje, güey. Más 21, no se nota bien, la verdad. Comparas tener mínimo más 100. Qué raro, gracias. Tengo las pesas, necesito estar juntos. Y me acuerdo que me dejó la nota. Pues anota, pues, mira, nadie te está interrumpiendo. Es que Rafa se está robando los esferos. Yo necesito agarrar las esferas del dragón. Se viene el absurdo ante el tiro. Vampi, quítate el Vampi. Vela, Vampi. No mames, Vampi. Güey, me jaló con esa madre. Bueno, o sea, me alcanzó, pues. ¿Y le di o no? Ahí está Harina, no con diablo. Botito de botito. No, mami. No, vamos, increíble, ¿eh? Oye, ¿qué está con el porra? ¿Qué me volteó? Yo estaba con el Snorlax. Sí, o sea, Snorlax no me hizo nada y me mataron. ¿Qué pedo? Sí, no lo vi. Qué bueno, güey.
No mames, se mataron al vampi de un me dio chingazo. Un crítico de un golpe, güey. Un golpe me mató con su crítico. ¿Cómo que tienes dos novias? Pues corta una, güey. Pero esa amenaza, sacaste la pelea de tu vida. Qué buena amenaza, yo siempre confío en ti. Qué buen rayo. No mames, le dio Woody Barrier, güey, el Venusaur. Y el vampiro. No, quería ir vampiro que no te no hayas matado. Me voltear. Ah, bueno. Rescátame, amenaza, ayúdame. No mames, no tengo aquí, para abajo. ¿Dónde estás? Ah, el historia de Snorlax. Wey, no sé qué están haciendo si yo tenía 4 arriba y los maté. Ay, me entró la serie y me ultió. Entonces el vampiro se dio una poderosa bisticula. Vampi, es tu turno, entonces que proteja. Oh my god. No mames, es que no era la amenaza. Tú no eres para matar a ese vampiro láser. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Está flamando al león. Ah, eres el Garchomp. No, puedo hacer nada. Y sabe bien esta cosa. No mames, Pampi, ¿cuándo quieres prender la TV? No mames, Pampi, lo quitaste el puto. No, te mamaste ahí, eh. Si la matas, Deus. Donde hace un jaco. Con las hojas, es eso. Vayan a notar abajo, Deus tiene como 15 güeyes arriba. ¡Ey, me agarró la! Vayan a notar abajo, dije. No, bueno. Ves aliento, me va a matar a mí. ¿Cómo diablos me mataron? ¿Por qué no llega la? No para reír. No, Deus, si me lo matamos. Vámonos. Nos vemos, mi papi. No, increíble, mi garchón y mi enorme, ¿eh? Regalaron 40 sí, puntos, güey. Yo ya había avanzado. El compa es el que todavía está en rango de... Esta partida está regalada, güey. Ven no, nivel, ese pinche azulito no sirve para nada. Sí, ya sé. ¿Sí, viste cuánto porcentaje da de usted? Da como 1% más nada más. Nada. Lo que, ajá, como unas laptop. Como una manzanita echada a perder. No te mueras allá, amenaza, no te mueras allá, amenaza. No te mueras allá, amenaza. No, amenaza. No mames, ya gastó sí, la amenaza para el enorme. No mames, amenaza. Estás muy, güey, estás muy pesado, amigo. O sea, ¿qué te puedo decir? Ya fideaste, ya gastaste ulti. Juego. Voy a intentar emparedar, pero vamos. Sí, por eso, güey, porque juegas acércate, tan acércate, feo, acércate, te estamos diciendo. Sí. No, ya se fue. Ah, qué mamada. Ah, se aventó. No, mames. ¿Qué le di, no? Aquí en el centro estamos peleando y vamos perdiendo. Me voy para allá, rápido. Puta madre, volteó la zarina, güey.
Ahí mataba a todos y volteó a salir. Vamos a amenazar, sale la playa, amenaza. No mames, se chingan a la meta. Ah, ya perdí, no lo creí. Por le deus, cállate la lechuga, cállate la lechuga, cállate la lechuga. Me han matado, me dieron 30 segundos, no mames. ¿Se lo están haciendo o no, Vampi? Soneame ahí. No, se lo están haciendo. Vampi, vete a matar. Tú que estás rápido. Vamos corriendo por un chingo. Y todos saltamos. ¡Uy, abajo, abajo, abajo! Increíble, wey, increíble. ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Se mamaron, wey! Vengan en chinga a flipar esa madre, no lo sigan. Los van a matar. Ah, ya perdimos, wey, está increíble. No, es que amenaza. No mames, se turbo mamaron, wey. Yo no juego yo. Estaban en el juego. Estaba gratis la partida, wey. ¿Y tú la regalaste? No, no es cierto. Ay, no, pégale esa madre, pégale esa madre, pégale esa madre, pégale esa madre. No, ya no, yo soy un... No. Incredible, güey. Nos vendiste, de verdad. A ver, si tú te crees bien salsa, enséñame cómo se juega. Yo me pongo... Nada más no eches la Unite ahí, la echabas en el centro de todos cuando estuviéramos peleando ya. Pues aquí yo necesito sobrevivir y el que sobrevive es el que gana. Aparte, se supone que el mismo hermano de soporte no puede estar robándome la oportunidad de yo anotar puntos. O sea, yo necesito anotar puntos, pues si no, ¿cómo voy a recuperar el ataque? Ay, amenaza. Ya no te puedo decir nada, güey. ¿Qué te puedo decir? Mira, te voy a mostrar cómo tengo yo mis medallas para que te digas. Bueno, para que sepan. No, güey, no me interesan tus medallas. No, es interesante porque mira cómo las tengo. Porque así es como yo lo tengo con el gato. Dice el lobo que literal solo te quitó un punto que estaba en su camino. Ah, el que ese Rafa es el lobo. Sí. Ahí te lo puse en el grupo de colaboradores. Tengo menos 20. Menos 20 en ataque, no, amor. En vida, güey. Me equivoqué. Menos 20 en vida. 4 en ataque y defensa. Menos 6 en ataque especial. Menos 4 en defensa especial. Y más 21 en velocidad. No está tan mal. Para los tazos que tienes, no está tan mal. Esa partida estaba easy, y la regalaste al irte ahí solito. No sé qué mierda intentaste hacer allá. Estabas hasta la base 2 de ellos, solito. Y todavía regalaste la última. Oye, Deus, una pregunta. Está muy pesada la amenaza. Deus, ¿alguien? Güey, ¿alguien no le dio, no? ¿O fui yo? La amenaza, yo creo que ya se sintió. Pues ya vamos a la... Oye, una preguntota. ¿Qué? Sí, güey, yo estaba en la principal, ¿no? Mejor carrenme una acá, la que perdí. ¿A qué bufo van primero ustedes? Los junglas. ¿El azul o el rojo? Al que te quede ser. El azul porque está abajo. Sí, güey. Ah, bueno, ok. Para que entonces, si voy a robar jungla, yo vaya por el lado de arriba.
Amenaza, ¿ya no vas a entrar para que nos cambiemos de cuenta o qué? Dale, mi compa Amenaza nomás me bajó unos puntos y ya no quiere jugar otra vez. Va, dale. O bien o nada ya, chicas. Nada más por orgullo, güey. No, pero voy a poner un poke que haga más daño de... No mames, uno tiene la de él, pues voy a poner a Glacier. Pero póntela con los ataques de... Con los escupitajos. ¿No te gustó el mío o qué? Con el mío, pues sí me gusta, pero... ocupa... ¿Cómo es eso? Sí. Pues una de dos, o te vas solo o te vas con el mimo, porque el vampi va a robar jungla. Hey, entonces me voy por arriba y hay menos probabilidades de encontrarme ese güey, ¿no? Directo. O sea, obvio, me lo voy a robar. Pues, güey, si vas abajo se lo robas, güey. No, ningún jungla tiene un buen early como para que un Snorlax le gane el... Ah, ok, va. O sea, nada más llego a las quitear, pues, en teoría. Sí, nada más llegas a robártelo con, con el pantalón. Solo consejo, aléjense de mí. Yo me quedo arriba. No, es que vendemos la top. Si hacemos eso, regalamos la top, amenaza. Neta, o sea, no nos des calls, no nos des consejos. Por algo juegas así, güey. Entonces, no nos des consejos y ya. Ah, pero sí medio explícale de vos. Ya le expliqué, pero no lo entiende. O sea, ya le dije. Ejemplo, en Merlin, ayer estaba jugando con él y le estaba explicando. Y ayer, casualmente, sí quería escuchar. Y jugamos bien y ganamos todas. Porque sí quiso escuchar. Pero hoy también anda con la misma actitud de: nada, nah, yo juego muy bien, soy el mejor del mundo. Yo, vaya, déjame solo. No mames, así como le voy a explicar. Que juega a su modo y su modo. No es a nuestro modo, es al modo que se tiene que jugar, güey. Ya te lo expliqué ayer y ayer ganamos todas porque me hiciste caso. Ahora ahí va una. No le puedes jugar uno versus uno al lapso, ya te dije que. Es un Dratini, va a pedir si lo robas absolutamente todo, eh. Todo, yo creo que lo puedo matar o no sé, es. No, es 4, ¿no? No, a lo mejor que le roben la Super Meo. Uy, el Charman le voy a pedir. ¿Qué comete la valla y deja de pelear. No importa, tienes que jugar safety. Que papito, no sale de abejitas, gente, que abejitas. Sale en un minuto, hijo, sale en un minuto. Grande la esa, ¿será? Ah, sí me daño, sí podría. Ya, ya vete a la si quieres robar el juego. De un golpe me reinició el United States con Charizard. Vienen siguiendo. Viste tu base y luego literal te viste robar tu perrito. Oh my god. Ahí. No debería haber entrado ahí. Tiene velocidad, tiene más o menos, pero la caída. Me falta que me gane por la popu. Arriba tenemos el dragón. Nos mató a todos el dragón. El dragón nos mató a todos. Me da la pela, pues. No traigo por ti. Ayúdame a defenderme. Es que hace para atrás, no salgas de la base, güey. Cuando estés así 5, no salgas de la base porque nada más vas a tirar. Por eso, sí, no importa. Es, nada más les pegas ahí una de esa y con suerte tiramos una a la base. Ponen de hambre. Pues así es, cuando vas abajo, güey, quieres que te diga. Nada más. 8 la sol, güey. No mames, que todo el sol lleva 6-7 kills. Es que el Absol te da un toque y te da 3000 de crítico, no entiendo qué pedo. No creo poderme robar esa madre, yo creo que voy a su jungla, ¿no? ¿Qué pedo? Vampi se supone que lo iba a dejar inválido y mira dónde. Va a tener que vender a Apoy. No, es un dragón, debe ser porque se lo va a robar. Defiendan, pero sí que farmeen. Vamos a dejar aquí el ataque la puerta. Ayúdame, no sé.
Se lo tengan, ganas de que lo tengan. Bueno, bueno, está que el nivel 5000. Bueno, Vampy tiene a 2, tiene a 3, tú digas. No sé si... o no está bueno. Pero porque te que te deja, te que lo declaro por nuestra pompilla que traemos acá, pero... no me acostumbro. Te meto a que la zarra te pierde con el sal. Qué güey, está bajísimo, creo que es el 6, ¿no? Nos sacan como 80 niveles esos güeyes. 3, 3, 10, tal. Pesada la de la arriba. Oh. Mira, ya te lo robó, güey. Vamos a repartir, no debería haber tanto que... pero vete toda la línea abajo, ya, porque llegas al 9. Ya no se movió el lance, que va más. Pero no, güey, es que no te puedes quedar a AFK para ver la parte de abajo. ¿Qué pedo contigo? Arriba, arriba, arriba. Bueno, para no traer ya mismo, 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 mismo. La madre, tengo aquí a 3. Espérate, que qué tal si no todo nuevo y me llevo a aquí para no ser un mejor. No, bueno, no puedo entrar el... ay, ¿dónde? No, mami, ya son de límite, mami. Ya nos rompieron todo. No, mami, soy 12, güey. Soy 9, güey. Ahí va, ahí va. Ay, ya me la sacó un cadón de... pues es que es obvio, ¿no? Porque todos estamos yendo hacia arriba, ¿por qué te diríamos que abajo? Sentido común, más bien. No, a ver si canso de vaquear a la barra. Pues acá en 3 niveles cada cabrón. A ver, se está en evolución, me da minuto 4. Ah, amenaza está muy, muy cabrón, ¿no? No es posible que seas el más bajo de nivel de todos, o sea, de todos. El dragón le pegó este tipo de 1200. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, velo, velo. Hay una cosita que te hace brincar hacia allá. No entiendo por qué la amenaza siempre quiere seguir la contraria. ¿Todos arriba? Bueno, voy abajo. No, aquí sí está abajo. Voy, 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 estamos a ver si es buena. Ahí te lo atacamos a ti. Pero pígale a alguien con tu ulti y le pegaste al piso, güey. Todas fueron al piso. Con tanta velocidad ese, güey, no lo puedo creer. Aquí voy, mira, no te vendí, mira, mira. No sé qué es tu nivel. He visto que se atacan los 5 a la cosa. No, no, no. Ya, no, no. Se me subió la presión, dice, no mames, tiene 14, 14. Estamos bajísimos, güey. A mí el dragón me mata de un hiperrayo. A mí también, güey. ¿Cómo que podemos defender ese push? El push, deja tú el push, güey. La team fight no la ganamos ni el pedo. Se sacan 3 niveles cada uno. Aquí está el de abajo, ¿eh? Ven a comértelo antes de que llegue esa madre. Si llegamos a ganar ese push, ganamos la partida, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué quieres con la pelea? No, man, me volteó sin vida, güey. Maté a 2, güey, pero... no puedo volver, sí, me maté a 3. Maten a ese, güey, y ganamos, güey. Maten a ese pendejo y ganamos. Ah,
Espérate, se lo matamos. No mames. Empieza en el objetivo, no mames. Ahí el actual y ocupa el vampiro y no vamos a morir. Vampi. No mames, trae todo ayunado para toda la vida de la ayuna. Güey, el mimo, güey. No le puedo hacer nada al mimo. No mames, me deleteó. 4000 de daño me hizo el mimo. Sí, como si comiera con mamá de la pura ayuna. Está muy difícil jugar con la amenaza de nuestro equipo. Pues vienen como a la base, ¿no? Vaya, no, sí. Perdiendo, A ver, ¿por qué estos güeyes quieren venir? Si vienen y los matamos. No, ¿sí mames, no ganamos ni a la base. Pero vamos a matar. A ver si ya viene. No, tenemos un asco cuando yo. Ah, la verga, güey. Igual está muy difícil con la build que me acabo de armar. Si es, cuesta mucho trabajo ocuparla. O sea, si está muy chingona, no, si requiere demasiada agilidad mental. Tal vez no estoy preparado para ello. Pero digo, si el Jax quiere entrar a cargarme, pues. No, amenaza, o sea, no es posible amenazar que tengas al último en Zapdos, bueno, en Rayquaza, nivel 11. O sea, no mames. Por eso le dije, no me pongo. Si no hubiera sido con el mismo, hubiera sido peor, mil veces peor. No quiero al mismo. Ya, entonces vas a ser berrinche. Prohibido el mismo milagro. Ah, ya, entonces berrinche. Yo ya me tengo que ir, amigos, porque mañana me despierto a las 7. Entonces, descansen, crack. Gracias por entrar. Chaus. Pásenlo bonito. Amigos, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Cuídense mucho, pásenla bonito. Ya me voy porque ya son la 1 de la mañana y mañana entro a las 7. Entonces, cuídense mucho, crack. Pásenla bonito y adiós.